Vamos con tu primera canasta. Con tu primera carrera bajo la lluvia. Con tus tardes de entrenamiento. Vamos con los que ganan. Y con los que tan solo buscan disfrutar. En Ibercaja, vamos con tu esfuerzo ante el reto. Con el equipo y la superación diaria. Por eso, patrocinamos momentos que te acompañarán siempre. Ibercaja, vamos con tu deporte.
Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Un día más aquí en FaBasket TV, hoy desde el Polideportivo Municipal de la Puebla de Alfindén para vivir un nuevo partido de la Liga EVA. Soy Carlos Gumiel y estamos aquí para transmitiros este Alfindén Club de Baloncesto contra CB Granollers Pisos.com en la jornada 15 de este grupo CB de la Liga EVA. Un partido en el que, bueno, son dos equipos que se encuentran, podemos decir, en una mitad de tabla baja, porque la verdad que está todo muy, muy, muy en este grupo. Para los que no saben cómo está más o menos la clasificación, desde el cuarto clasificado, que es Vic, hasta Montgat, que es el último, hay tan solo 3 victorias, 7, que lleva Vic, Olivar, Navas y Tintina, por ejemplo, a 4 que llegan tanto Ampicat como Montgat, que son los dos equipos que marcan el descenso. Con 5 está Granollers, que estaría décimo, empatado con los play-out para de la salvación, digamos. Y Alfindén estaría justo uno por encima de esos puestos. Alfindén, que viene con una muy buena racha de 5 victorias en los últimos 6 partidos, que le permite contrarrestar ese mal arranque de 1-7 que le hacía estar situado último colista y en una situación bastante, bastante difícil, ¿no? Pero bueno, los resultados han ido llegando, se han incorporado, como sabéis, los seguidores de Alfindén, varios fichajes, como puede ser el caso de Anderson Cándulo, que han sido fichajes que han llegado a mitad de temporada, una vez haya comenzado ya la temporada. Y bueno, eso es una dinámica más positiva. También ha habido muchos cambios en el equipo. Los comienzos siempre son duros, al fin y al cabo. Y poco a poco pues se ha ido adaptando el equipo, más un paso. Disculpen, ha dado un paso adelante Martín Smith. Y bueno, este año es verdad que el pasado, bueno, lleva buenas temporadas en Alfindén, pero este año promedia prácticamente 18 puntos por partido. Ha dado un paso adelante con esas bajas de Chechumalo, Chavillo, Reeves, que estuvo la temporada pasada y ya subía muchos tiros, gran parte de la anotación. Y bueno, eso, Martín Smith, que ahora mismo es el máximo anotador del equipo y desde luego pues está siendo el líder desde que comenzó la temporada. Parece que está habiendo problemas con el marcador, debería haber empezado ya el partido. Ahora mismo estamos 2 minutos pasada la hora, los jugadores siguen calentando, pero bueno, eso no es motivo para no repasar. Aparte, ¿cómo viene Granollers? Granollers viene de vencer cómodamente por 22 puntos a Inca, por 85-63, otro de los rivales que está ahora mismo en esa pelea por el descenso. 85-63 venció. Los jugadores más destacados fueron Pérez con 14 puntos, 5 rebotes, 22 de valoración, Murciano con 17, 9 rebotes y 20 de valoración, Auro con 18 puntos, 19 de valoración, y Oms con 15 puntos, 10 rebotes, 19 de valoración. Al fin y al cabo son 4 jugadores por encima de los 15 puntos, que demuestra una clara superioridad y una clara anotación básicamente entre los 4 jugadores, pues hicieron esos 85 puntos para vencer a Inca. A pesar de ello, se encuentra un puesto por debajo de la clasificación de Alfindén, que como decimos llega en una buena dinámica. La última victoria fue contra Cornellá, que ocupa el octavo lugar, es otro rival directo. Al final, la mayoría de la liga son rivales directos, no por la salvación, ya que los playoffs están muy, muy complicados este año, con Barça y Mataró perdiendo, bueno, en el caso de Barça nada, y en el caso de Mataró casi nada, luego Castell Defensa en tierra de nadie, y luego el resto de equipos. Lo dicho, victoria por 67-69, Martin Smith, como no, el más destacado, 26 puntos, 6 rebotes, 6 faltas recibidas, 26 de valoración, Cándulo con 11 puntos, 10 rebotes
5 faltas recibidas y 18 de valoración. Y Marsico con un partido muy completo, a pesar de tan solo anotar 8 puntos, ya que cogió 5 rebotes, 5 asistencias, 5 pases de canasta, 6 robos y 11 de valoración. Así que bueno, esa sería un poco la situación. Al fin y al cabo, pues a ver, favorito. Pues hombre, ¿qué vamos a decir aquí, no? Para mí, yo creo que al fin de él, por cómo viene. Al fin y al cabo viene... Además, está ganando, como decimos, partidos apretados, como el otro día en Cornellà y además fuera de casa. Como local también se está haciendo fuerte. Y eso, que viene de 5 victorias y una derrota. Que sí, que cuando vienes así a veces es difícil mantenerlo, pero bueno. Yo creo que favorito es. Evidentemente, Granollers no le va a poner las cosas fáciles al fin de él, pero bueno. Para mí favorito al Finden que hoy se presenta con 12 jugadores, los 12 jugadores en la convocatoria, que son Anderson Correia, Alex Vicente, Alex Quinteiro, Dani Ruiz, Samuel Menéndez, Jorge Martínez, Douglas Candulu, Diego Gómez, Alex Fernández, Gaby Pardos, Juan Marsico y Martín Smith, por supuesto el entrenador Sergio Francés, y Granollers que viene tan solo con 10 jugadores, una rotación un poquito más corta que quizás, bueno, le puede pasar factura. Marc Salmerón, Alex Castro, Jordi Serra, Arnau Murciano, Jonathan Seidi, Jordi Auro, Carles Oms, Esteban Félez, Marcel Torné, Ignasi Maspons y entrenador Toni Olivares. Recordemos que este es el partido de la segunda vuelta. Ya hemos entrado ya en la segunda vuelta, la jornada 15, por lo tanto, segundo partido de la segunda vuelta, valga la repetición. En el anterior partido venció Granollers por 70-63. Los más destacados fueron Auro y Oms, que prácticamente son los jugadores más anotadores del equipo que hoy visita Alfinden. Y por parte de Alfinden, Martin Smith con 22 puntos, 10 rebotes, 28 de valoración. O sea que al final es algo que está manteniendo durante toda la temporada. Y Borges con 11 puntos y rebotes, 17 de valoración. Así que yo creo que, aparte de la victoria, tiene que estar en la cabeza de Alfinden el Averas. O sea, si ganan de 5, van venciendo, bueno, vamos a poner un ejemplo, de 4 a falta de un minuto, creo que hay que buscar superar esos 7 puntos, y en el caso de que estén perdiendo, al menos perdón, si están perdiendo nada que hacer, pero si están ganando tienen que alcanzar, pero lo dicho, en el caso de Granollers esté perdiendo, también está ese partido que tienen que buscar, porque al fin y al cabo está todo muy apretado. Te puedes quedar con las mismas victorias perfectamente, puede luego decantarse de que eso, esperemos que no, esperemos que al fin de esté luego más, además por la dinámica positiva que arrastra, que esté más tranquilo al final de temporada, como lleva pasando pues varios años ya. Lleva sentado en esta Liga EVA, este año ha empezado mal, pero bueno, yo creo que lo común y lo lógico es que llega un final tranquilo, pero bueno, todo puede pasar y por lo tanto hay que ir augurando. Eso se verá sobre todo con esos rivales que se perdió al principio de temporada, que fue prácticamente con todos, ¿eh? Así que bueno, va a comenzar ya el partido tras esta demora, un retraso final de 7 minutos, pero bueno, al final empieza, más vale tarde que nunca. Pues eso decimos, había problemas con el marcador al parecer, pero bueno, ya está todo en marcha para dar comienzo a este encuentro. Preparado ya para Candulu, repasemos el quinteto inicial de Alfinden, por parte de los dos equipos, por parte de Alfinden, Candulu, que es el que va a dar el salto. En la dirección de juego estará Alex Vicente, también lo acompañará Juan Marsico, Martín Smith y Diego Gómez, acompañando en la pintura a Candulu por parte de Granollers, Marc Salmerón, Esteban Félez, Marcel Tourné, Carles Oms y con el 9 también Jonathan Seidi. Hay ambiente, la verdad, hoy en Alfinden. Hay bastante jugador de cantera, al parecer. Y bueno, eso se nota también, a la hora de apretar. Porque bueno, al final vienen los chavales, vienen los padres, y eso hace que aprieten. Además, bueno, los que conocen bien lo saben. También está al lado del campo de fútbol, bueno, entonces pues las horas son próximas. Y también hace, ¿no?, que haya más ambiente en general, pabellón en el complejo, ¿no?, municipal de la Puebla de Alfinden. Por cierto, los árbitros, Diego Núñez Lorente y Susana Pascual Tejedor. He hablado igual demasiado rápido diciendo que iba a comenzar ya el partido. Al menos los jugadores sí están en pista, preparados ya para afrontar. Recordemos que estamos en FaBasket TV, nos pueden
Decir cualquier cosa por los comentarios, halagos, críticas siempre constructivas, por favor. Y cualquier comentario, cualquier ánimo hacia cualquiera de los dos equipos, por supuesto, a los que no hayan podido venir al pabellón, al Finden, a los que evidentemente no ha podido venir desde Granollers. Y cualquier cosa, pues como saben, desde comentarios os iremos leyendo cuando podamos en los descansos. Y todo ello por fin, ahora sí, empieza el partido y la primera posesión va a ser para al Finden. Gana el salto Candulu. Primera posesión para el Finden, dirige Marsico. Ahí está Alex Vicente, a punto de perder el balón. No, a punto no, pierde el balón CB Alcindén en esta primera posesión. Jugó el balón Seidi, jugando ya con Esteban Félez. Esteban Félez busca en el ala, de nuevo a Seidi, lo defiende Marsico. Busca el balón interior con el bloqueo. El tiro a media distancia, tocó a Oro, salta. Potente ahí Marsico, la palmea y finalmente, con ayuda de Diego Gómez, se la queda. A punto de perder, está cometiendo demasiadas irregularidades. Como yo ahora, al fin de muelo, vaya tapón ahora. Creo que lo van a dar como ilegal. Y por lo tanto, primera canasta de Granollers. Bueno, Candulu, que nos tiene acostumbrados a tapones normalmente legales, en este caso no. Promedía más de uno por partido. Así que el espectáculo está puesto. Martin Smith. Ahora podía haber falta ahí con Alex Vicente en ese mano a mano. Alex Vicente se va a jugar el primer triple del partido. No va el rebote fácil. Lo peleó Candulu, pero finalmente con ayuda de Marcel Torné se lo quedó Esteban Félez, que es precisamente quien sostiene ahora la pelota. No encuentra nada y sí, finalmente en la pintura, defendido por Martin Smith, encuentran a Oms. Ahora el tiro era de Turné, falla y van a intentar correr, es un 2 para 2. Diego Gómez valiente, se apoya y va a recibir la falta. Fue valiente la verdad, llegó bastante bien ahí el jugador de Granollers, pero cometió la falta en este caso Marcel Turné. Bueno, pues van a ser los primeros tiros libres del encuentro para buscar esos primeros puntos para el Finden. Primer lanzamiento libre que no quiere entrar. Pues segundo tampoco, bueno, pero el rebote es de Candulu. Ahora sí. Rebote ofensivo. Lo aprovecha Candulu, recordemos, un gran reboteador, prácticamente 10 rebotes por partido desde su llegada. Oms con Félez, ahí recupera muy bien el balón Marsico con Candulu. Marsico hacia adentro, el rebote finalmente va a ser de Alex Vicente, cae al suelo, se la duele Marsico, va a atacar en estático, tiene 14 segundos todavía al fin de él. Alex Vicente desde el triple, 3-3-3-3-3-3-3, triple Alex Vicente para poner el 5-2 en el encuentro, es el segundo que intentaba. La verdad es que para mí los dos están muy bien intentados y en esta ocasión a la segunda fue la vencida. Se generó muy bien el tiro, se vio totalmente solo y acertó Alex Vicente con ese número 7, cambiado esta temporada, recordemos, temporadas anteriores llevaba el número 2. Ahí está el pase, qué bueno, ahí lo encontró Diego Gómez. Nadie se lo esperaba, ni yo, la verdad. Ahí está Diego Gómez, Candulu, otro rebote más a punto de anotar. Este vez Diego Gómez y vuelve a recibir falta. La segunda de... La segunda a favor de Diego Gómez, que volverá a ir a la línea. Veremos a ver si esta vez aprovecha. Recordemos que en la anterior serie anotó tan solo 0, o sea, no anotó ningún. 0 de 2. Desde luego no es el jugador con mejores porcentajes, tan solo 54%. Bueno, 1 de 4. 6-4. Bien defendido ahora por Diego Gómez, pero finalmente... ¡Ah! Pues no, provocando la pérdida. Pensaba que iba a señalar falta Susana Pascual, pero parece que defendió bien con el cuerpo. Diego Gómez le cerró muy bien el campo prácticamente.
que se quedó sin hueco y se acabó saliendo Jonathan Seidi. Pérdida de balón la primera de Granollers. Bueno, ánimos para Candulu. Tanto de Sebi como de Jeremiah Chance. Bueno, bueno. 3-3-3-3-3, triple. Bueno. Bueno, ahora de Martin Smith el triple. Y de momento 2-3, ¿eh? Empieza bien al fin de en este apartado, lo dicho, ¿no? Ánimos de Sebi, de Jeremiah Chance. Let's go, Candulu, let's go. Douglas, ánimo para un jugador que desde luego está cuajando una muy buena temporada en Alcinden. Bueno, pues ese triple ha sido de Martin Smith, que recordemos está siendo el líder ofensivo. Ahí está a punto de recuperar, bueno, de recuperar tampoco, ¿no? Alex Vicente fue ahí con todo. La verdad que creo que es un poco como pollo sin cabeza porque saltó en el aire, además de caer mal, cometió la falta. Desde luego que, a pesar de jugarse el físico, no logró nada positivo, sino todo lo contrario. Pero bueno, se lleva el aplauso del público, que siempre es importante, ¿no? Un jugador que lo da todo, le salgan, no le salgan las cosas. De momento, pues le están saliendo con ese triple importante, aunque ahora, en esta ocasión, cometió la falta. Ahí está el balón interior, se encuentra solo. Esta vez sí se la van a señalar a Diego Gómez. Para mí esta vez sí, llegó tarde, invade espacio, esta vez sí. Comete la falda. Primera de Diego Gómez. Uy, madre mía, qué despiste hay. Jonathan Seidi no lo aprovechó Granollers. De hecho, todo lo contrario. Pérdida de balón. Le va a hacer correr a Diego Gómez. La salva finalmente, pero nada. Cae en manos del contrario. Es un 3 para 2. Triple al contraataque. 3-3-3-3-3. Triple. De Esteban Félez, se vio muy seguro, ya digo, era un 3 para 2. Parecía que podían haber jugado más con una triangulación entre los tres jugadores, pero bueno, se vio muy seguro y lo metió, así que nada que achacarle. Ahora el triple ataba, 3-3-3-3, triple, bueno, festival este a tablero, pero vale exactamente lo mismo, 3 puntos. Ahora de Marsico, 12-7, son 3 triples ya los que suma al final. Se ha sumado 9 puntos con triple, 1 punto con tiro libre y 2 ese rebote de Candulu, como ahora que es defensivo. 12-7 de momento, está anotador al Alcindén. Marsico, Martin Smith. Bueno, vaya canastón ahora, se fue hacia adentro, se encontró con todos, pero a pesar de ello logró la canasta. Tiene que pararlo Tony Olivares, porque se pone más 7 al fin de él. Bueno, pues no puede haber comenzado mejor el partido para Alcindén con este 14-7 en menos de 5. Está fuerte. Cierto, evidente. Pero vamos a ver qué ha preparado Tony Olivares para frenar esta sangría anotadora de Alcindén. Bueno, presiona todo campo, ¿eh? Y Alcindén que la consigue superar a Granollers. La pista por
Qué bien marcó los. Qué bien se deshizo del defensor. Canasta ahora de dos para Martin Smith, que ya suma 7 puntos. Uy, a punto de recuperar ahí Marsico. Le va a caer la falta ahora a Martin Smith. Bueno, pues 16-7. Sigue el parcial a favor de Alcindén. Varios cambios. Ahora Alex Vicente y Diego Gómez se retiran y entran Alex Quinteiro y Alex Fernández, los dos Alex. También ha entrado Arnau Murciano en Granollers. Por Jonathan Seidi. Bueno, ahora el triple. El triple ahora para contestar a los de Alfinden. Además, creo que ha sido de Murciano, ¿eh? Nada más ingresar a pista. Llegar y besar el santo. Ahí Candulu se queda sin bote. Bueno, se queda sin hueco, más bien. Logra anotar bien Candulu ahora en esa acción. Le juega Granollers, Félez. Marcando jugada para Oms. Amaga el lanzamiento. Se lo come Candulu a punto de anotar. Tocó tablero, creo, que se quejaba el banquillo de que puede ser algo ilegal, ¿no? Pero los árbitros no lo ven así. Félez. Era un 2-1. Alguien tenía que estar solo. No era él. Y encima el triple fue malo de Oms. Antes va a haber lucha y la posesión va a ser, si no me equivoco, para Alfinden. No me equivoco. Recupera Alfinden la bola. Vaya, subiendo el balón a Marsico. Corriendo, bueno, Marsico. Madre mía, lo que buscaba Marsico. ¿Pero esto qué es? Marsico se recorrió todo el campo en un abrir y cerrar de ojos. Vio el pase clarísimo para Candulu, que la machacó. Aliop, espectáculo. Se empieza a lucir ya Alfinden para doblegar a su rival. 20-10. Félez encuentra a su compañero Murciano, que anotó un triple en la anterior ocasión. Juega Félez para adentro, en la esquina para Oms. No va, rebote Martin Smith, se le escapa de las manos. Y Arnau Murciano, que convierte su quinto punto del encuentro. Parece que es el único que está un poco plantando algo de cara al Alfinden ahora en estos instantes del encuentro. 20-12 de momento. Martin Smith, el pase era complicado como este, que finalmente acabó perdiendo. Recupera Granollers. Ahí la bombita falla y va a haber falta. Van a ser dos tiros sobre Félez. La acción de lanzamiento. Félez, que está yendo mucho para adentro, intentando sacar petróleo. Bueno, en estas últimas jugadas, ahora una falta, luego un pase hacia Oms, que estaba bastante solo, que propició el rebote ofensivo y la canasta. Bueno, está siendo valiente también Félez, a pesar de no estar anotando. Al menos los tiros de campo ahora va a tener opción desde el 4-25. El número 15 de cbgranollerspisos.com. El primero dentro. El segundo también, bueno, pues fueron muy, muy limpitos. La verdad, vale lo mismo, pero siempre da gusto ver libres y, bueno, triples evidentemente también, ¿no? Un triple es del parking limpio, ¿no? Eso es una maravilla, también un tiro libre. Y esta vez convirtió los dos. Convirtió los dos, ¿no? Convirtió los dos, es que no subía en el marcador. Ahora 20-14, ahora sí. Lanzamiento triple. Triple, pues otro más de Marcel Tourné. O sea, perdón, de Alex Fernández. Me he confundido, 24. Alex Fernández, triplazo, creo que es el quinto. Pues esto ya, ¿eh? Madre mía, Alfinden. 23 puntitos ya, ¿eh? Ellos tampoco es que estén mal en el lanzamiento triple. Llevan un par también. Pero el Alfinden está siendo estratosférico. Se cae ahí Martin Smith, pero se levanta rápidamente. Bueno, a punto de robar el balón. Y para mí estaba cerca de lo legal, ¿eh? Pero bueno, falta sobre Martin Smith de Jordi Auro. Es lo que decidió Diego Núñez. Se va a sentar Candulu.
Volver a pista Diego Gómez. Bueno, rotación bastante corta, ¿eh? Diego Gómez, que había salido de titular y que vuelve ya en las posiciones interiores. También debuta en el partido Dani Ruiz. Pues recordamos ese triple de Alex Fernández también. Se está atreviendo todo el mundo a lanzar. Y están entrando, están entrando. Luego Alex Fernández. Alex Fernández. Bueno, ahí el movimiento de Alex Fernández. No encontró a nadie. Bien, el rebote de Dani Ruiz. Veremos a ver cómo ataca. 10 segundos va a tener al fin de él. Diego Gómez. Diego Gómez va a ir para adentro. Diego Gómez, jugada individual en suspensión. Va a sacar los dos tiros. Qué lástima que no haya entrado ese lanzamiento, porque lo hizo muy, muy bien Diego Gómez. Va a tener otros dos tiros más. Bueno, pues lleva ya tres faltas recibidas, las tres de tiro. De momento uno de cuatro. Veremos a ver. Esperemos que mejore la cosa. Busca el primero Diego Gómez. Ahora sí, limpita. Sí, señor, para poner el más 10, 24-14. Es la máxima del encuentro. Ha estado 20-10. Pues ahora serán 11. Bueno, pues volviendo un poco a sus guarismos, ¿no? Empezó con 0 de 2, 1 de 2, 2 de 2. Al final, pues 3 de 6, 50%, que es en los números en los que está en la temporada. Auro. A ver el balón. Ahora Castro, Alex Castro. El pase para Auro. Estaba demasiado lejos. No tocó ni aro, mal lanzamiento. Bueno, ahora ahí Diego Gómez. Pase de fútbol americano. Que además le va a costar caro al Finden, porque va a cometer la falta ahí en esa lucha en el aire. Dani Ruiz. Para mí, error de Diego Gómez ahí. Creo que la mayoría de los jugadores estaban en campo propio. Además se ha hecho daño, ¿eh? Yo creo que debería haberle dado un poquito de pausa al juego. Y bueno, es verdad que estando 11 arriba, bueno, te lo puedes permitir quizás buscar ese tipo de pases y seguir anotando, ¿no? Pero creo que podría haber buscado una mejor opción. Además se va a retirar de nuevo, va a volver a pista Candulo. Problemas físicos ahí al final. Ahí está el lanzamiento de tres, no convierte, el rebote bien para Martin Smith, que sí, ahora sí, va a tener esa pausa. Subiendo el balón, Alex Quinteiro, el ex de Centro Natación Helios. Bueno, ahí la va a salvar, qué suerte, bueno, qué suerte y qué lucha, por supuesto, de Auro. Este lanzamiento tampoco va, no están acertados por parte de CB Granollers. Que van a tener esa segunda oportunidad tras ese palmeo de Martin Smith, que acabó fuera. Jugada de fondo. Bueno, pues a punto de perderla. Finalmente la conserva Murciano. Forzada al lado contrario. El lanzamiento de tres. No va. Rebote va a ser ahora sí de Candulo. Muy seguro ahí. Con problemas. Le presionaron bien, pero al final con pases y con calma se rompe bien esa presión. Para adentro. Alex Fernández de 13 sería el segundo. No va. Rebote de CB Granollers. Castro. Está solo Murciano. El triple liberado. No va. Rebote ahora sí. Está permitiendo bastante el rebote. No hay ataque que no haga más de los dos lanzamientos Granollers. No lo había penalizado hasta ahora, pero no hay que dejarle segundas opciones. Ahí Alex Quinteiro. Alex Quinteiro va a ir para adentro. Muy bien, ahí Alex Quinteiro. El rebote bien para Candulo, que se gira. Tercer, cuarto intento. Y al final, pues bueno. Al final, si coges cuatro rebotes, no. Es más fácil. Pues además, en el final del primer cuarto, 27 apuntados al fin de él. En 10 minutos. Para 16 de Granollers, más 11 para el conjunto local.
Comienzo ya de segundo cuarto. Jugando CB Granollers. Ahí está el lanzamiento, no va. Juega Martin Smith. El pase no va. Y recupera CB Granollers. Ahí debuta en el partido Jordi Serra. En este segundo cuarto quiere buscar algo diferente. De momento no le están saliendo las cosas a CB Granollers. Al final, que en este primer cuarto, la verdad que lo ha abordado, 27 puntos, la verdad espectacular. Está por un promedio por encima de los 100 puntos. Evidentemente van a bajar los guarismos, pero tiene que seguir así. Creo que a pesar del acierto, está jugando muy bien sus cartas, buscando tiros cómodos. Evidentemente en ataque se está haciendo fuerte en el rebote, más que en defensa, diría. Por parte de Candulu, está, pues lo dicho, es verdad que el acierto siempre ayuda. Hay que jugar bien y no meterlas, al final te hace desmoralizarte. Pero bueno. Finden tiene que saber que durante el partido no va a estar, bueno, lo normal sería que no estuviera constantemente con este acierto, ¿no? Que cuando no llega este acierto tiene que seguir haciendo bien las cosas, como ahora esta canasta de Dani Ruiz al aro pasado. Dos para él, 29-16. Más Pons. Pues la pierde. Buena defensa ahora de Alfindén. Martin Smith. Qué bien lo hizo Martin Smith el lanzamiento de media distancia. Bueno, nada. Es que le da igual todo a Martin. Es que le da igual todo. Supera ya los 10 puntos el americano. Pero es que la verdad, y es que no creo que Granollers esté defendiendo mal, ¿eh? Es que es un jugador muy difícil de defender. Y la verdad que madre mía. Y aparte de estar acertado, tiene unos movimientos impecables para... un jugador muy ágil, desde luego, en ese movimiento, para generarse un tiro cómodo, no muy liberado, pero sí cómodo, y luego, pues evidentemente, su rango de tiro es muy acertado. Ahí está Martin Smith, veremos a ver lo que hace Martin Smith para adentro, busca el hueco, bueno, nada, increíble, ¿no? Dos puntos más y son 15 ya los puntos con los que aventaja Martin, perdón, Alfindén a su rival. Vuelve a atacar al fin de Martin Smith. Está muy confiado. Bueno, y ahora van a sacar los dos tiros. La verdad que si está así tampoco se le puede reprochar que sea algo chupón, ¿no? Hasta que evidentemente la falle. Pero es que ahora evidentemente saca los tiros. Le va a dar descanso ahora Sergio Frandés. Creo que llega jugado todo el partido, si no me equivoco. Si no falla la memoria, creo que sí. Bueno, igual ha descansado un poquito a final del primer cuarto. Pero lo va a sustituir Anderson Correia. La verdad que tiene dos muy buenos anotadores al Finden. Y evidentemente, pues, con jugadores así tiene que ir para arriba, ¿no? Y tiene que estar más tranquilo. Hoy contra un rival directo, la verdad que lo está abordando, ¿no? Sabemos que es por él porque no ha salido a pista. Ya que Martin Smith está tirando y está ahí preparado, ¿no? Para salir Diego Gómez. Que no sabemos cómo estará, ¿no? Pero puede lastrar esa rotación interior. Quizá veamos minutos para Gaby Pardos. Bueno, anota los dos y se va a ir sustituido por Anderson Correia, que bueno, veremos a ver el jugador portugués. Procedente además de la liga portuguesa, en concreto de Alianza. Alianza, uno de los fichajes, ¿no? de esta temporada al Finden, que bueno, lleva ya la mitad de temporada, ¿eh? Realmente han sido un poquito... Para cambiar las cosas, esa mala dinámica. Y la verdad que no, evidentemente no solo por él, ¿no? Pero pues, ha participado en muchos de los encuentros donde Alfindén pues, ha vencido, ¿no? Ahí está el lanzamiento triple, no va el rebote. Lo he dicho, ¿no? En defensa creo que están permitiendo demasiadas opciones a su rival a base de rebotes. Y evidentemente las van a meter, ¿no? Al final sí le da muchas opciones. Ahora dos puntos para Félez. Y va a haber oportunidad para Samuel Menéndez, bueno, alargando esa rotación Sergio Francés, quizás aprovechando esos puntos de ventaja que está cosechando ahora mismo para, pues quizás, descanso a otros jugadores. El que se va a retirar, por cierto, es Dani Ruiz. Pues parece que va a jugar con tres por fuera, ¿no?
Meléndez un poco cuatro abierto, ¿no? Ahí está el lanzamiento, no va, el rebote es de Murciano. Y Granollers que quiere correr, bueno, quiso correr tanto que se trastabilló un poquito, pero finalmente conserva la posesión, ataque en estático. Calmado ahora, Félez para adentro de nuevo, sé que saca algo positivo, encuentra a su compañero solo de tres. Tres, triple. Y además creo que va a haber falta de Alfindén. Y va a haber tiempo muerto en pista. Volver los jugadores ya a pista tras este tiempo muerto. De momento Alfindén que sigue con una amplia ventaja sobre su rival. Quizás ha frenado un poquito el acierto exterior, pero en este segundo cuarto los puntos de Martin Smith con jugadas individuales están sirviendo, ¿no?, para mantener a su equipo arriba. Y es verdad que prácticamente lo único que lo que está fallando Alfindén, y es verdad que lo estoy repitiendo, pero es que es constante, ¿no? Al final, en ataque sí que están defendiendo bastante bien el rebote y aprovechando por parte, por ejemplo, de Candulu, segundas opciones, pero en defensa, por ejemplo, ahora comete la falta porque permite un rebote defensivo, ¿no? Lanzamiento libre de Marc Salmerón que va para adentro. Segundo falla, ahora el rebote sí que va a ser, bueno, iba a ser de Candulu. Pero finalmente se va a ir para ellos, no la toca Candulu. Pero sale hacia el fondo, no consigue capturar. Marca los pasos ahí, a punto de anotar, finalmente se hizo un lío. Y ahora rebote, coge el rebote Anderson Correa. Anderson Correa, bueno, pues la primera jugada, sello de calidad, Anderson Correa, coast to coast, para poner el más 15 de nuevo. Jugadón de Anderson Correa, el número uno. Ya creo que va a haber falta ahora de dos tiros de Anderson Correa. Estaba marcando ahí a los pasos, pues. Problemas de falta, ¿eh? Está teniendo. No, es de Alex Vicente, al menos eso ha enseñado la mesa. Como se quejaba Anderson Correa, bueno, me daba esa sensación. Es la segunda Alex Vicente, Anderson Correa hubiera sido la primera, ¿eh? Así que casi era preferible. Pero bueno, segunda de Alex Vicente. Más es problema de faltas de equipo, ¿no? Además ellos están muy bien en tiros libres en el día de hoy. Es verdad que no es que sea su fuerte, 61,2% en liga, por 64,6% de Alfindén. Pero bueno, es verdad que tiene buenos lanzadores. Pero bueno, en líneas generales no es tan común este acierto. Ahora para mí hay falta sobre Alex Vicente que consigue escapar, que bien lo hace ahí, con ese cambio de ritmo y
y ese intercambio también de balón de mano. Además va a recibir la falta personal. Falta de Salmerón, ¿no? Que antes lanzaba esos tiros libres y ahora va a cometer la falta. Iba a sacar ya muy rápido al Finden, pero se estaba atando los cordones Anderson Correia. Juega ya Marsico con Menéndez. Menéndez valiente para adentro. La bombita no va. Lo luchaba Candulu. Rebotes para ellos. Corre Salmerón. Bueno, la verdad que tuvo cero oposición. Porque se recorrió. Le hicieron un pasillo los defensores de Alcindén. Para que anotara esa canasta. Se pone a 12. Van a salir a pista. Va a volver Martin Smith. Y también va a debutar en el encuentro Avi Pardos. El lanzamiento de triple de Alex Vicente, para mí mal lanzado. Rebote poderoso de Candulu. Candulu que finalmente va a recibir la falta. Lo rodearon varios jugadores. Parecía que iba a acabar en pérdida. Al final acabó sacando la falta. Martín Smith, que la verdad que se ha notado un poquito su baja. Llegó a estar. Bueno, a ver. No tanto en puntos, porque sí que es verdad que. O sea, no tanto en la diferencia de. Que. Sobre su rival, porque es verdad que Granollers no ha aprovechado estos minutos en los que ha estado fuera Martin Smith, pero creo que sí que en juego. Y sobre todo en anotación. Ha empeorado un poquito al Finden. Es verdad que empeorar la perfección, que es casi lo que estaba haciendo al Finden en los primeros minutos de encuentro, es fácil, ¿no? Pero los minutos ya de Martin Smith en el banquillo, la verdad que se han notado, ¿no? Ahora vuelve a pista. No se fía en un pelo Sergio Francés. Quiere apurar a. No quiere apurar, ¿no? Esa diferencia. Y va a haber minutos de descanso para Candulu. Lo va a hacer Gavi Pardos, como digo, debuta en el encuentro. Anotó uno de los dos tiros. Y se pondrá 13 ahora al fin de 3-8-2-5. Atacando ya Granollers Félez. Uy, a punto de recuperar ahí. Y ahora va a haber falta. Pues. Creo que está ya en bonus. Al Finden. Si no, si. Pues me extrañaría que no, ¿eh? La mesa no lo marca de momento. Ahora, justo ahora, ¿eh? Pues está en bonus, lo dicho. Problemas de falta, queda todavía a mitad del segundo cuarto. Ellos están acertados, así que va a tener que tener cuidado Granollers, o sea, al Finden. Anota los dos. Bueno, pues se pone a 11 Granollers, ¿eh? De momento Sergio Francés que no lo para. Juega Marsico. Mano a mano con Alex Vicente. Se intenta deshacer de su defensor. Ahí está Anderson Correia. Estaba muy solo. Finalmente el lanzamiento no va. Dudó un poquito. Finalmente acabó fallando. Félez. Por dentro para Oms. Charles Oms. Va a haber dos tiros. Bueno. Sí, a mí me había parecido más falta en ataque porque Martin Smith veo que está bien plantado y es Oms el que se echa a por él. Pero bueno, los árbitros al menos y ellos están más cerca. Aquí creo que no tengo las de ganar. O sea que mi opinión no vale casi nada porque ellos están más cerca. Quizás Martin Smith ha metido algo de cuerpo y ha hecho la falta, ¿no? Bueno, pues si es que no fallan un libre, ya se pone a 9 el conjunto visitante. Por supuesto, al Finden con unos guarismos bastante más bajos que en el primer cuarto. Correia con Marsico.
Martin Smith, ahí está Martin Smith, se va a ir para adentro, Martin Smith marca los pasos, el rebote, bueno, pues vuelve a fallar al fin de él. Y va a haber falta ahora de Martin Smith. No, o de Adenderson corre ya. No, es de Martin Smith porque es la tercera. Bueno, pues problemas de falta. La verdad que a mí bastante, bastante justo, o sea, bastante, vamos, que no me parece. Resumiendo, no me parece falta, pero bueno. Pero hay el rebote, falla, pelea el rebote. Además eso, son tiros. Por supuesto, ya está en bonus. Al fin de... Todavía quedan 4 minutos, ¿eh? Se le puede hacer largo el cuarto. Sé que tiene que estar acertado en la tarde. Bueno, pues somos que no falla un libre. Es que la verdad que es un jugador, bueno, es de los que mejor tira, 68%, que no son unos números increíbles, pero está por encima de la media del equipo, la verdad. Pero es que hoy está rozando el 100. Va a ir Pardos, va a haber lucha que va a favorecer al fútbol. Bueno, la afición que se queja, es verdad que me da la sensación de estar siendo bastante agresivo. O sea, creo que está permitiendo bastante el arbitraje, que está bien, pero creo que al fin de no, no tanto. Por ejemplo, la jugada en la que pelea el rebote, señalar falta a Martin Smith. Hombre, con este criterio me parece que no. Y se pone a tan solo 6, ¿eh? Vaya parcial ahora favorable. Está imponiendo su juego físico Granollers. Para recortar esos 15 puntos de ventaja a tan solo 6. Martin Smith, que busca hacer la guerra por su cuenta. El lanzamiento es bueno. Finalmente el rebote va a ser para ellos. Creo que debería gastar Sergio Francés el segundo tiempo muerto, porque está pisando los talones al fin de... Bueno. Pues falta ahora de Martin Smith y es la cuarta. Falta personal sobre Martin Smith, cuarta del jugador. No. O sea, es cuarta y aún encima le pitan la técnica y por lo tanto expulsión de Martin Smith. Bueno, pues poco que decir, la verdad. Para mí, algo injusto. O sea, la técnica evidentemente puede ser. Tampoco me parece que haga nada del otro mundo, pero puede ser. Que la falta... Le han pitado 2 faltas a Martin Smith, que... Que bueno. Dudas. La verdad que se le complica bastante al fin de en el partido. Lo tenía muy encarrilado, 15 arriba. Y ahora se va a poner, veremos a ver si a 5 o a 4 puntos Granollers. Y lo más importante de todo, bueno, a más, porque está la técnica, recordemos. O sea, a menos, a 3 puntos incluso. Y se va a haber expulsado Martin Smith. Bueno, ¿cómo cambia la cosa en unos minutos, eh? Digamos que no falla un libre, bueno. La verdad que el partido... No sé, luego en el descanso consultaremos las estadísticas, pero... La verdad que increíble, ¿eh? El acierto que está teniendo Granollers, sobre todo, pues se pone a 3 puntos. Tiene que dar un paso adelante. Creo que tiene jugadores para hacerlo. Evidentemente pierde a Martin Smith. Pues claro, es que eso es falta. Es que si lo de Martin Smith es falta, esto también. Para mí no hay ningún tipo de duda. Alex Vicente está liando. Tiene 4. El lanzamiento muy lejano. El rebote bien ahora para Dani Ruiz. Y ahora falta, ahora sí la señalan. Y aplaude como
la afición un poco como en plan, por fin, ¿no? Jugando al Finden, Marsico se hace un lío, está defendiendo bien, la verdad. Ahí el ha pasado canastón ahora de Alex Vicente para romper la racha negativa que llevaba al Finden. Juega Granollers. El pase. ¡Ay, vaya soberano tapón ahora! ¡Qué lástima que no haya recuperado ahí! En esa jugada, Dani Ruiz. Y a ver, tiempo muerto. Doy por hecho que de Sergio Francés. 40-35. Sea el tiempo muerto. Bueno, Kennedy Mulenga. Let's go, Dagi. Hello, Zambias. How you doing? Greetings from Spain. Bueno, saludos de Jorge Mendy hacia Zambia. La verdad que muchos ánimos. Nos dice David Martínez, los comentaristas poco imparciales. A ver, supongo que lo dirá porque es de Granollers. Bueno, te contesto. A ver, primero es Basket TV, evidentemente tenemos que ir un poquito a favor de Alfinder. Y la verdad que suelo ser bastante, al menos en el tema arbitral, bastante objetivo, ¿eh? Pero el día de hoy yo creo que la expulsión de Martín Smith es bastante injusta, ¿eh? En mi opinión. Pero aún así, agradezco los comentarios, pero en mi opinión, eso, evidentemente, no me escondo. Voy con Alfinden, es Fabasket TV, tengo que ir con Alfinden. Si veces por los comentarios de los árbitros, entonces ya pues podemos debatir un poco, ¿no? A mí, la verdad, me parece que están permitiendo más en el contacto físico a Granollers, pero bueno, al fin y al cabo, todo es debatible, ¿no? Y las opiniones, pues son eso, opiniones. Pero aún así se agradecen los comentarios y las críticas. Claro que sí, bueno, vuelve el partido. Y a pesar de todo, ojo, a pesar de las faltas, Granollers creo que está haciendo un muy buen trabajo defensivo en este segundo cuarto. Y gracias a ello ha remontado, bueno, se ha acercado en el marcador, 5 abajo. Cuando estaba a 15, recordemos. También Alfinden, pues, no está tan acertado. Y es lo que he dicho, ¿no? Al final iban a llegar los momentos donde la anotación fuera algo menos favorable al Finden y tenían que seguir el partido. No lo están logrando. Evidentemente los problemas de faltas le están acuciando. Y lo que digo, o sea, que muchas faltas son, o sea, que de eso no hay duda. Y esas faltas, y sobre todo esos rebotes defensivos que están permitiendo, que están permitiendo, pues le hace al Finden no estar tan cómodo como antes. Y veremos a ver, porque tiene que cambiar algo en la segunda parte, porque la verdad que la dinámica es bastante más favorable a Granollers. Celia también nos comenta que los árbitros menos. O sea, doy por hecho que Celia opina lo mismo que yo, ¿no? A ver qué. No es crítica a los árbitros, que al final yo me equivoco, los jugadores se equivocan, los árbitros se equivocan también, ¿no? Para mí, pues en esta ocasión, en alguna de estas ocasiones lo han hecho, ¿no? Ahí está, Murciano de 3. Bueno, y llevaba 2 ya, ¿eh? Perdonó en esta ocasión, el pase demasiado largo. No puede cometer este tipo de fallos cuando no están saliendo las cosas al Finden. Seidi con Félez subiendo ya el balón. Poco más de un minuto para el descanso. Dos cuartos muy distintos, ahora lo comentaremos antes del descanso. Vaya tapón ahora de Gaby Pardos. Jugando ya Oms. Por fuera con Castro. Castro para Murciano. Bueno, vaya movimiento ahora. Bueno, dio un movimiento que al final fueron pasos. Ahí se come la posesión Granollers. Bueno, pues con opción de ampliar un poquito esa ventaja que se ha quizás demasiado corta para lo que estaba siendo el cuarto de Alfinden. Cuando hay Alex Vicente.
el pase ahí con Gaby Pardos. Qué buena combinación de los dos jugadores, ya veteranos en Alfindel, a pesar de su juventud. 4-2-3-5 más 7. Castro con Oms. Con Jonathan Seidi. Oms de nuevo, pase picado. Oms. Seidi de nuevo, qué buen pase, buena jugada de. Buena jugada de Granollers ahora para la culminación de Félez en ese 2 más 1. Pasamos un poco ahora en este tiro libre en la anotación. Candulu con 9-10, ya está en 19, ya está en los 10 rebotes. Y Martin Smith, que se va a quedar con esos 13 puntos y 11 de valoración, ya casi expulsamos, recordemos, esas 5 faltas, una de ellas técnica. Y 5 puntos para Vicente por parte de Granollers. Bueno, ahora se 2 más 1, 42-38. Con 10 está Salmerón. Oms, que tan solo lleva 6, a mí me da la sensación de que ha anotado más, pero bueno. 7 para Félez, con 11 de valoración. Y eso es un poco, ¿no?, el resumen del boxscore de esta primera parte. Va a tener la penúltima al fin del lanzamiento triple, lo palmea Gaby Pardos. Lo va a tener la última Granollers, creo que va a apurar, con opción de ponerse a tan solo una posesión. Está a 4, Félez no puede hacer faltas al fin del. Está demasiado solo el lanzamiento de Castro. Triple. Bueno, pues va a finalizar esta primera parte. La verdad que poco que decir. Primer cuarto increíble de Alfindén. 27 puntos. Un acierto desde el triple espectacular. Y un Granollers sin ideas ante la superioridad ofensiva de Alfindén. Y Granollers que en este segundo cuarto, rebotes ofensivos, faltas sacadas, muy valiente. Y la expulsión, evidentemente, de Martin Smith, que se ha anotado, se ha puesto hasta solo un punto, a pesar de los puntos de Alfindén, ¿no? Pero han sido ellos los que han sumado. Recordemos que al principio del segundo cuarto ha llegado hasta 15 puntos y ahora tan solo uno. Tiene que mejorar mucho Alfindén porque la verdad que la dinámica viene siendo bastante favorable a Granollers. No se vayan y volvemos en unos minutos con esta segunda parte que promete estar apasionante. Infantil masculino de
Hola, muy buenas a todos de nuevo. Volvemos con la segunda parte de este partido entre CB, la Pola de Alfindén, contra CB Granollers Pisos.com de la Liga EVA, jornada 15, grupo CB. Partido ahora mismo igualado, a pesar de cómo comenzó. Lo dicho, para el que no lo haya visto, la primera parte muy, muy distinta. La primera, Alfindén arrasando. Cada triple que tiraba, triple que metía. Y se plantó en 27 puntos. Llegando a estar a principio del segundo cuarto con una diferencia de 15 puntos sobre el rival. A partir de ahí, muchos rebotes ofensivos permitidos. El problema es de falta. Para mí, lo he comentado antes y lo vuelvo a reafirmar, porque me lo parece, creo que el criterio no está siendo el mismo en Alfindén que en Granollers. O sea, Granollers ha frenado un poco la sangría anotadora de Alfindén haciéndose fuertes en defensa, pero Alfindén creo que no se le está permitiendo tanto, quizás, que la mayoría de ellas eran faltas. Pero bueno, las faltas se han señalado y a partir de ello, Granollers ha estado muy, muy acertada en los tiros libres, sobre todo por parte de Carla Soms. Y se han plantado un punto abajo. Y aparte de eso, no menos importante, Martin Smith, con esa discrepancia con los árbitros. Bueno, primero cuatro faltas que le han señalado, faltas normales. Y esa discrepancia con los árbitros le ha llevado a una falta técnica que ha sido la quinta y, por lo tanto, la expulsión, no del terreno de juego, pero porque es solo una técnica, pero sí del partido, ¿no? Porque ha sumado esas cinco faltas. Y es un poco como nos plantamos en este tercer cuarto, en esta segunda parte. Pues en un partido igualado, un partido que la verdad Alfindén lo tenía en su mano. Que le faltaba romperlo quizás, no lo rompió. Antes de esas faltas ya había bajado un poquito el nivel, pero bueno. Ya eso lo acabo de matar, ¿no? Las faltas, lo he dicho, está permitiendo muchos rebotes ofensivos. Y ahí es donde está sumando también, aparte de los tiros libres, Granollers. Pero bueno. Partido nuevo, no pasa nada, uno arriba y Alfindén para afrontar estos 20 minutos, sumar una nueva victoria. Ahí está, lanzamiento triple que no va, el rebote es de Granollers. Jugando. Bueno, ahí, bueno, se iba Félez, pedía la falta. Falló el lanzamiento, se mantiene esa ventaja de un punto. Marsico con Menéndez. Marsico de nuevo. Juan el otro lado para Alex Fernández y consigue recuperar CB Granollers. Venga, vamos con la defensa. Posición para ellos, de momento no se mueve en este primer minuto el marcador. Subiendo Jonathan Seidy. Jonathan, a punto de resbalar. El pase para Oms, triple, de Carlas Oms. He dicho tripla, catalán. Al decir luego Carlas, se me ha ido. Bueno, triple. Pues se adelanta. Diría que por primera vez en todo el partido Granollers. Y parecía que esto es lo que podía pasar, ¿no? Avisado un poco antes de acabar la primera parte que las dinámicas eran. Señala Susana Pascual fuera de fondo, ¿no? Parece que ha pisado Alex Fernández. Muy justita, yo creo. Sacará de fondo, tendrá 14 segundos. Oms. Con Auro, Oms, otro triple. No va, el rebote es de Alfindén. Tenía ahí la cruz, pero esta vez no anotó. Vamos a ver, la verdad está haciendo un muy buen partido. Muy acertado el lanzamiento. Ahí está, se hace hueco, buena carta ahora para empatar el partido. Douglas Candulo. Oms. Jugando con Félez. Auro. Murciano. Bueno, vaya tapón ahora, este sí que es legal. De Douglas Candulo, que nos tiene acostumbrado a este tipo de acciones. Solo al contraataque, el lanzamiento de estrés. Triple de Alex Fernández. Bueno, pues esto es lo que hacía falta, ¿no? Alfindén. Llevaban cerca de un cuarto dormidos, sin encontrar canasta,
sin encontrar a anotar. Y ahora esto es lo que le tiene que dar fuerzas, ¿no? Este tapón de Candulu, el anterior. Canastas debajo del aro, triples, bueno. Le tiene que dar alas. Tiene que aprovecharlo, Alex Fernández, otro triple. Bueno, a ver, es verdad que había metido el anterior. Y te puedes permitir uno, pero ya no más, a no ser que estés cómodo. Falló en esta ocasión Alex Fernández. Cuando ya Jordi Auró. Ahí está, vamos, va a recibir la falta. Para mí sí es falta, y además eran dos tiros. Mal negocio para el Finden, porque es que diría que lleva todos los... Ha metido todos los que ha tirado, o sea, es una barbaridad. El acierto que tiene este jugador de 27 años. El CB Granollers. Me pregunta Artur Freijo, ¿tú quién te crees? ¿Tiene que ser neutro? No, no, a ver. No. O sea, yo voy con... Tengo que ir con Alcindén. Otra cosa es que luego... Pues, de mi opinión, no tengo que ser... Porque no estoy en FEB, ¿sabes? Yo os lo explico. Quiero decir, evidentemente, pues, en todos los partidos vamos con Alcindén, Utebo. Y eso se nota. Pero porque se puede, ¿no? Al final estamos retransmitiendo para FABASKET TV. Y por lo tanto... Pues bueno, vamos con Alcindén, ¿no? Luego pues ya puede haber opiniones distintas, ¿no? Luego dentro del partido. Y además lo que digo es que el criterio se está siendo distinto. O sea, que yo evidentemente abogo porque sea un baloncesto físico, dejen jugar a los dos equipos. Creo que en el segundo cuarto quizás está algo descompensado. Es mi opinión, tú tendrás la tuya. Yo creo que eso hay que respetarlo. Ahí está Oms, el mano a mano. Lanzamiento de tres, no va. El rebote va a ser de... Pues de Granollers. Falla, rebote Candulu. Menéndez. Mano a mano. El pase, el lanzamiento triple, Alex Fernández. Nada. No iba mal, la verdad. Pero no entró. Venía de meter uno. Este para mí sí está bien lanzado, ¿eh? Creo que el segundo, o sea, mete uno. Luego lanza otro desde el mismo lado porque lo había metido, puedo permitir. Pero no estaba bien lanzado. Y este último creo que sí, ¿no? Está bastante solo desde la esquina. Lo podía haber convertido. Cuando ya Jonathan Seidi. Auró. Bueno, vea triplazo ahora de Auró para volver a poner por delante a CB Granollers, 47-49. Bueno, recuperando ahí, perdiendo la posesión. No acaba de encontrarse todavía Alcindén. Ha mejorado bastante respecto a los últimos minutos del segundo cuarto, pero no está del todo bien. Murciano está muy solo de tres. Triple. De Murciano, pues se ponen a cinco. Es la máxima del encuentro para ellos. Superando claramente desde hace varios minutos ya. Ahí está el lanzamiento muy lejano, muy mal tirado de Juan Marsico. Venga, vamos, equipo, vamos al Finden. Pues tiene que cambiar algo en Alcindén. Que no se está encontrando, lo está teniendo muy difícil. Un rival directo como Granollers, ¿no? En esa pelea. En esa pelea, pues sí, por el descenso al fin y al cabo, porque están incluidos casi todos los equipos de la liga. Está muy igualado y como la liga está muy igualada, pues ganar estos partidos es muy importante. Ahí está el lanzamiento de tres, este no va. Rebote para ellos también. Jugando Granollers. Va para adentro Granollers, el lanzamiento. Ahora sí lo captura Marsico, puede haber falta. Se lleva el golpe, ahora sí. La admite Murciano, falta personal del jugador de Granollers. Segunda falta personal. La segunda de... El jugador interior de Granollers. Jugando para Gaby Pardos, que ha salido para dar minutos de descanso a Douglas Candulu. Mm-hmm.
parece que pedía falta. ¿Ves? Aquí no me parece falta. O sea, simplemente veo. Es un lance del juego. Bueno, igualmente es posesión para el Finden. Creo que ha sido lucha. Y por lo tanto, bueno, va a ser posesión, la va a conservar al Finden. Bien peleado por Menéndez. Ahí está el lanzamiento, falta de dos tiros, bien sacado. Y ahora avisa de técnica el Diego Núñez al jugador de Granollers, a Félez. La verdad que para mí justo aquí, ¿no? No hay que pitarla directamente porque no ha avisado todavía a Granollers, ahora lo hace, así que la siguiente pues probablemente será técnica a cualquier jugador. Sea Félez, sea. Los avisos son generales. Esta vez está bien avisar, bueno. Primera protesta, a no ser que sea muy, muy exagerada, no muy, muy, muy airada, ¿no? No es técnica. Subiendo el balón ya Esteban Félez. Con Murciano. Va a entrar para adentro. Moviendo el balón Granollers. Lo movieron muy bien, pero finalmente los rebotes es que no pueden. O sea, han cogido tres. Al final Alex Vicente la roba. Tiene solo en la esquina. A Marsico prefiere frenarse. No lo veía claro. Tres abajo de momento al Finden. Alex Vicente. Marsico. De nuevo Alex Vicente. Marsico, bueno, vaya tapón ahora. Se acaba el tiempo, Marsico de 3-3-3-3-3-3-3-3. Triple de Marsico para empatar de nuevo el partido. Bueno, pues el encuentro ahora que está muy, muy igualado, ¿eh? No está siendo el primero, no está siendo el segundo. Ahora hay igualdad en el marcador y está teniendo cada equipo sus momentos. Auro. Defendiendo con el cuerpo, se encuentra con Gaby Pardos. Ahora para mí es falta clara. Sí. Falta clara de Gaby Pardos, está en movimiento y por lo tanto pues dos tiros para Granollers. Segunda falta personal del número 29, Gaby Pardos. Vuelve a pista Marc Salmerón en CB Granollers. Primer lanzamiento de Tourné dentro. Va segundo. Dentro también. Subiendo el balón ya Marsico, dos abajo al Finden, ahora están en partido, ¿eh? Creo que no hay duda de que se ha equilibrado un poquito la balanza. Está jugando algo mejor al Finden. Pie claro, 14 segundos para al Finden, lo que digo, ¿no? Al final venía de un muy buen primer cuarto, va a haber tiempo muerto en pista. Venía de un muy buen tiempo en primer cuarto al Finden. Ha empeorado mucho. Ha tenido un segundo cuarto bastante malo y al final pues esa remontada le ha hecho no encontrarse en ningún momento. Ahora que ya está más asentado el marcador, ha dicho, bueno, hemos perdido esa ventaja, tenemos que aceptarlo y tenemos que seguir, ¿no? Al final ganar el partido, bueno, luego ya se verá el Averas de más 7, pero primero ganar el partido y luego lo demás se verá. Tiempo muerto, como digo, en pista.
Vuelta el tiempo muerto. 2:50, prácticamente 3 minutos todavía. Y bueno, partido igualado. Va a atacar al Finden para igualar el encuentro. Con problemas ahora en el saque, finalmente recibe. Bueno, qué buen pase ahí, Marsico. Madre mía, lo que intentó Marsico. Ahí va a recibir la falta y a punto. El 2-1, Anderson Correia. Va a haber 2 tiros para el jugador portugués, como digo. Ellos están aprovechando los libres. Creo que al Finden no tiene que ser menos, ¿eh? En partidos igualados, como está siendo este. Bueno, para adentro y bien limpia de Anderson Correia. Pues es que ni Anderson Correia, que de los 3 partidos que ha estado... ha hecho un 10 de 12, un 83%, ahora falla uno. No se puede permitir esto al final y sobre todo de sus mejores tiradores en la liga de 4-25. Marca los pasos, qué buena defensa de Anderson Correia, aunque señala Susana Pascual la falta personal y por lo tanto los 2 tiros. Me da la sensación de que he tocado el balón, pero quizás ha tocado también la mano del atacante. Que Anderson no lo tenía tan claro. Va con el primero el jugador. Le ganaron ayer, lo falla. Bueno, pues ahora va a haber falta. Pues otra falta ahora Anderson Correia, según, no sé si es tercera, ya es tercera. 2 seguidas, llevaba una del segundo cuarto y ahora la tercera. No está de acuerdo el pabellón. Yo la verdad que en esta creo que sí, ¿eh? La verdad. Creo que sí es. La anterior no, pero esta sí. Jugando ya Granollers. Y ahora va a haber pasos de Carla Soms. No me está gustando el arbitraje tampoco al Finden. Bueno, al final tiene que salir de eso, ¿no? Tiene que centrarse en hacer su juego. Yo puedo decir misa, por ejemplo, la afición también, pero... pero tanto... bueno... entrenador, evidentemente, sí, los jugadores no deben centrarse. Cualquier decisión que se tome, ya por ejemplo falta, claro, pero sean acertadas o no acertadas, ¿sabes? Pues si te cargas de faltas justamente, pues no te debe salir el partido, si es justamente tampoco. Falta personal ahora de ellos, lejos de estar en bonus todavía, creo. Bueno, lejos o no entran todavía. No, entran, vale. Pues a partir de ahora, en estos 2 minutos, cada falta, a no ser que sean ataques, sean tiros libres para el atacante, claro. Ahí está Anderson Correia, el tiro de 3, qué lástima, estaba bien lanzado, rebote poderoso. Alex Vicente, ahí está, parece... creo que ha pisado la línea, sí, pisa la línea. El lanzamiento además no fue bueno, pero ha pisado. Ataca Granollers, uno arriba de momento. Subiendo el balón, Ignasi Maspons. Buena defensa ahora de Marsico. Con el cuerpo. Uy, a punto de Roman Anderson Correia. Qué buena circulación de balón de Granollers. El lanzamiento triple, no va, rebote. Bueno, pues no captura el rebote Anderson Correia y comete su 4ª falta. A ver, lo primero todo es que no puedes permitir que te cojan... es que está permitiendo muchísimos rebotes ofensivos al Finden. No sé si es falta o no, la verdad que... no voy a entrar en eso porque ahora no lo sé.
es que está permitiendo muchísimos. Y Granollers está encontrando ahí una vía de escape ante el desacierto que está teniendo, ¿no? Alcindén, evidentemente, también está teniendo desacierto ahora, pero ellos no, pero no está aprovechando. No, o sea, Granollers no le está dejando tirar más de una vez por ataque, normalmente. Entonces ahí está teniendo un problema, claro. Granollers mete el primero. Ignasi Maspons. Y anotan los dos, lo dicho. Ellos sí que están aprovechando desde 4'25. Subiendo el balón ya Marsico. Defensa en zona, 2-3 de Granollers. Ah, pues parece que ha tocado un... No. La pierde al final. Está dando mucho ahora, ¿eh? Ahora con dos jugadores grandes al final, pues probablemente para contrarrestar ese rebote, ¿no? Bueno, aparte de que Anderson Correa ya tiene problemas de falta, ¿no? Pero jugando con 2-5, ¿eh? Que podría haber sacado Diego Gómez. Bueno, ahora juega fútbol Candulu. Vaya control, vaya despeje, ¿no? Perdón. Y a ver, cambio ahora, va a entrar... Alex Fernández, sí. Pues quizá para darle algo más de tiro, ¿no? Al final no está demasiado acertado y Alex Fernández, pues es un buen tirador. Estábamos muy solo. Le permiten tirar. Finalmente juega con su compañero. El que lanza... Es Jordi Serra, pero falla. Rebotar así al Finden. 30 segundos apenas para finalizar el tercer cuarto. Alex Quinteiro con Candulu. Alex Fernández, Quinteiro, marca jugada. Es Quinteiro, este centro de natación Helios, que creo que no lo comentaba en el partido, ¿no? Muy buena campaña el año pasado, la verdad, a pesar del claro descenso de su equipo. Pero debutante, ¿no? Eso, la temporada pasada en Liga EVA. Y la verdad que mostró cosas, ¿no? Que podía jugar en esta categoría y el Finden pues le ha dado la oportunidad a esta campaña. Para ver lanzamientos libres para Candulu. Cambio, va a salir Gaby Pardos de la pista y va a volver Samuel Menéndez. Y también en Granollers se va a retirar el número 24, Marcel Tourné. Y vuelve Murciano para estos últimos instantes del tercer cuarto. Va a tener a priori la última. Falla el primero. Douglas Candulu. Bueno, pues Candulu fiel a sus números. 50% clavado. Ahora uno de dos también. Juega Granollers, Murciano, mano a mano. Con Alex Castro. Juega con el bloqueo. Murciano de nuevo. Se va para adentro, es valiente, ¿no? Finalmente la recupera ahí. Menéndez al contraataque. Acaba ganasta fácil para empatar el partido. Bueno, pues ahora sí que sí. Vamos a tener partido 9 en el último cuarto. Finalmente 56-56. Y la mejora es clara, ¿eh? Al final son... Bueno, no tanto. Son 14 puntos en el segundo cuarto. Pero creo que sí, que respecto al tercero, creo, es que al segundo, creo que vamos a tener un cuarto-cuarto al rojo vivo. Se lo puede llevar cualquiera ahora mismo. Creo que ha empeorado un poquito la noche respecto al segundo. Ha mejorado al fin de mol. Han igualado fuerzas al fin y al cabo y esperemos tener un buen último cuarto.
Bueno, Xavier Serra, que nos comenta Let's go Auron, yo imagino que dirá Auro, ¿no? Apoyando al jugador de Granollers, por supuesto, ánimos a los suyos también de parte de la afición visitante. Y bueno, afrontamos este último cuarto con eso, igualdad total, 56-56, como si fuéramos 0-0. Al fin de que tiene que buscar ganar, y se hace un buen cuarto, y se pone por delante y llega bien al final de partido, tiene que ir a por el más 7, pero bueno, lo primero es lo primero. Victoria. Lanzamiento de 3, hacerse fuerte en el rebote, importante también. Mejoras, hacerse fuerte en el rebote, aprovechar los tiros libres. Y bueno, algo más de acierto, volver un poco al acierto de lanzamiento triple. Bueno, ahí el alley-oop, bueno. ¡Basket! En Alfinden, alley-oop, el segundo que convierte Douglas Candula, pase de Alex Quinteiro. Creo que además el que hicieron la primera parte también fue Alex Quinteiro. ¿Cómo se entienden los dos jugadores de Alfinden? Bueno, pues se pone por delante Alfinden desde hace un tiempo. Castro, con su compañero, de nuevo Castro, va a intentar jugar balón interior, finalmente la saca fuera. Para Serra entra el... Bueno, vaya gancho, vaya canastón de Jordi Serra. Gancho de mucha calidad del jugador exterior de Granollers. Subiendo el balón, Alex Fernández. Quinteiro en el ala. Alex Vicente al otro lado, la cambia. No se atreve con el lanzamiento triple, le presionan dos. Buena defensa para recuperar ahora bien Jordi Serra. Y vuelve a ponerse por delante alternancia en el marcador de los dos conjuntos, 5-8-6-0. Fernández. Juan el ala para Menéndez. Circulación por fuera. No consiguen el hueco para entrar. Y finalmente se lleva el taponazo ahora Alex Fernández, ¿no? Estaba defendiendo muy bien la zona Granollers. Tenía que circular por fuera al fin de día. La mínima que ha entrado, taponcito. Y ahora falta en ataque, ¿ves? Pues a mí este me sorprende, la verdad, lo admite Serra, así que imagino que habrá sido, lo admitió bastante rápido el jugador de Granollers, deportividad ahí del alero del conjunto catalán. Alex Vicente. Quinteiro. Fernández. Bueno, pues tres Alex en pista, ¿eh? Los Alex. Uy, a punto. Sí, sí, estaba solo. No. Finalmente se va al otro lado. El lanzamiento de tres. ¡Triple! De Alex Fernández. Es el tercero. ¿Qué partido está haciendo, la verdad? Qué buen tiro tiene este jugador. Qué fichaje ha hecho Alfinden con él. Serra. Se la quiso jugar él. Bueno, pues buenos minutos de Serra también. Parecía que tenía pase a su compañero Marcel Tourné, pero finalmente se la da al otro jugador. Tourné con Vicente. Vicente de nuevo. El lanzamiento triple. Este no va. Cuando mete el primero siempre suele lanzar un segundo, ¿eh? Este para mí está bastante más encimado. Puedes convertir, evidentemente, porque tú eres buen tiro, pero para mí pues no era lo mejor que podía hacer ahí. Pero bueno, hay que seguir. De momento uno arriba, lanzamiento más Pons. Bien, ese rebote para Douglas Candulo. Menéndez, Quinteiro. Vaya pase ahora de Quinteiro, madre mía. Madre mía, qué pase por la espalda de Quinteiro para una nueva asistencia a Douglas Candulo. Uy, a punto de robar ahí Alex Vicente. El pase al otro lado, Murciano. Tiene buen rango de tiro. Bueno, esta vez fue Herbo, sorprendente, la verdad. Rebote bien para Candulo. 6 minutos para acabar el partido. De momento, uno por delante al Alfinden. Vicente. Alex Fernández la saca para Menéndez. Quedan 4, hay que entrar. Menéndez, que bien lo hizo. Bueno, vaya canastón de Menéndez cuando se acababa el tiempo. Valiente, fue para adentro. Bombita. Y 2 puntos. Se pone 3 arriba. Hacía rato que Alfinden no estaba por más de un punto por encima. Mejora clara del conjunto local. Lo tiene que parar Tony Olivares.
Volvemos de este tiempo muerto, tan solo 6 minutos para concluir el encuentro. Un encuentro, como digo, donde reina la igualdad ahora mismo. ¿Quién se llevará el gato al agua? Pues no se vayan, no se vayan. Lo pueden ver en Fabasket TV. Como cada fin de semana, transmitiendo Liga EVA, Liga Femenina 2 también en Centro de Natación Helios. Este año también ha vuelto. Se fue de Liga EVA el equipo masculino, pero ha vuelto a la femenina Helios. Así que bueno. Ahí está el lanzamiento de dos. Era bueno. Qué bien se elevó Candulo. Ahora sí. Se está yendo muy fuerte en la pintura, en el rebote. El jugador zambiano. Bueno, ahí cortó Maspons. Yo molón, me gusta Maspons. Sí, no sé. Como comentario, como opinión también, Pues precisamente Maspons se retira. Vuelve a pista Jonathan Seidi. Alex Quinteiro. Bueno, parece que se lleva un golpe Alex Vicente. No va a haber falta, pero pausan los árbitros el partido. Parece que Alex Vicente se ha hecho daño. Y bueno, seguirá atacando. Al final no es falta, o sea, simplemente lo han parado porque se hace daño a Alex Vicente. Pero no ha señalado falta. Ahí está el pase para Douglas Candulu. Bueno, quiere correr ahora Granollers, pero está en igualdad de condiciones. Bueno, Oms no, precisamente. Llevan bien al 2 contra 1. Para mí la falta era buena si la hacía antes. Ya me saldrá. Marsico, porque estaba solo contra un jugador grande. Pero una vez de encima, Dani Ruiz, creo que ahí simplemente hay que encerrar al jugador. No hay que cometer la falta. Te explico, ¿no? Ahí está el lanzamiento de Oz. Bueno, Candulo ahora está capturando todo. Le van todos los rebotes. Y eso lo está notando. Al fin de que de momento sigue por encima. Qué bien Alex Vicente. El lanzamiento de tres. Qué lástima. Ah, qué lástima también ahora Candulo. Peleó el rebote. Se le escapó de las manos. Al final consigue. No consigue capturar el balón. Seis cinco, seis dos. Maja, la jugadora de Alfindén de canteras inferiores, aplaudida por el público, como no. También ahí sonreía Jonathan Seidi. Qué bien Alex Vicente recuperando ese balón. ¡Ah, qué lástima! De nuevo, mucha lástima, en estas últimas jugadas, porque Alfindén que lo está haciendo, lo está intentando, pero no está sacando rédito de ello. Ahí el lanzamiento de Seidi de 3. No va. Finalmente la salva Candulu, pero va a ir para ellos. Mucho tiempo todavía, Granollers. Corné. Marca los pasos para recibir la falta. Va a ser abajo. Va a ser abajo. La pide Félez de tiro. Pero no es que Félez, creo que antes le han avisado de técnica, así que tiene que hablar, conversar, pero no protestar. La pide de tiro. Yo tengo dudas, la verdad. No sabría mojarme ahora mismo. Es que estas decisiones, en verdad, que son difíciles. Probablemente, si al final no hubieran dado de tiro, al final pues hubiera dicho, no es de tiro, tal. Bueno, al final, falta, está clarísimo. Y al final, que no aprovecha Granollers esta situación. Marsico. Con Dani.
está solo en el triple Quinteiro, qué lástima, peleando el rebote a punto de recuperar. Es un 2 para 2, buena defensa. Hoy, bueno, pues al final parece que toca en última instancia. Esteban Félez recupera al Finden, ¿eh? Pues muy bien, porque la verdad es una jugada que intentando las cosas no le sale al Finden. Busca correr Granollers, llega muy bien a defender el conjunto local y finalmente acaban recuperando la posesión, ¿eh? No solo impiden la canasta, que pues probablemente podía haber tocado y Candulo, y que se fuera de fondo y jugaran ellos de fondo, no, no. Recupera la posesión y muy importante, la verdad. Juega al Finden. Quinteiro, pase interior. Y a punto, qué lástima el 2 más 1 de Candulo, perdón. Pero va a tener dos tiros el jugador zambiano. Os lo he dicho, lo llevo diciendo de hecho durante todo el partido, que hay que aprovechar los libres. Ahora más. Bien. Primero dentro. Bueno, pues 2 de 2, sí señor. 5 arriba al Finder. 3 minutos. Para mantener esa ventaja, incluso si puede ser ampliarla. Para el Averas. Que recordemos está en más 7. Se hace un lío ahí, bueno, pues va a perder el balón. Momento clave ahora, para el Finder. No está bien Granollers. No se está entendiendo el ataque. Está cometiendo pérdidas, fallos en el tiro. Tiene que aprovecharlo al Finden para matar el partido. Quinteiro, qué buen pase ahora. Ah, no se atrevió con el lanzamiento triple. Esta vez estaba solo Alex Quinteiro. Qué bien la bombita Alex Quinteiro. No sé a quién se le van a dar, pero bueno. 2 puntos igual. Bueno, pues más 7. Ahora mismo el Averas estaría igualado. Así que la falta personal clara de Dani Ruiz. Es la cuarta. Es la cuarta de Dani Ruiz. Se va a mantener en pista. Creo que Sergio Francés lo va a aguantar. Ya estos 2 minutos y medio, pues aguantar las 5 faltas hasta que te expulsen. Y ahora ya no haces nada con quitar al jugador. Bueno, ya triplazo ahora de Oms, que desde luego está siendo lo mejor. Lo mejorcito de Granollers. Quinteiro. Fernández, Quinteiro de nuevo. Juega Tourné. Se atreve con el triple, no va. Candulu, ahora. Ah, había tocado, pero ha recuperado finalmente. Ahora. Creo que esperó demasiado a lanzarlo, ¿eh? Está bastante solo. Dudo y acabó fallando Alex Fernández. Oms, buena defensa de Candulu. Canastón de Oms. Se pone a 2. El conjunto visitante. Quinteiro, Marsico. Quinteiro de nuevo. Marsi jugando entre los dos. ¿Sabe qué opciones buscan? 10 segundos. Marsico se va a jugar el triple. Ah, a punto. Uy, luchando el rebote. Sí, toca en última instancia para mí. Alex Fernández recuperará. Granollers y va a parar el partido Tony Olivares.
Pues ha llegado a estar más 7 Alfondén, a rozar ese Averás particular con Granollers y sobre todo estar más cómodo en el partido, pero se ha vuelto a poner a 2 y además con posesión para Granollers, 1-20, hay que defender. Oms para adentro, bueno, pues Oms que está haciendo un auténtico partidazo y tiempo muerto rápido de Sergio Frances, está ahora mismo el partido empate a 69, casi nada. Bueno, pasamos un poco también las estadísticas, porque ahora va a estar ya el final del partido igualado ya. Poquito tiempo nos va a dar, con este tiempo muerto, Candulo, auténtico partidazo. 18 puntos, 17 rebotes, 36 de valoración. Marsico, 8 puntos, 8 rebotes, 10 de valoración. Y Martin Smith, bueno, Martin Smith se ha quedado ahí, como ya sabemos, desde el segundo cuarto, 13 puntos. 3 rebotes, 11 de valoración, están siendo los jugadores más destacados. Y Oms, Oms iba a 18, poca tontería con el jugador de Granollers, 18 puntos, 17 de valoración, Félez lleva 10 puntos, 9 rebotes, 18 de valoración, y Salmerón 10 puntos, 12 de valoración, ¿no? Pues desde luego, a pesar de que por valoración está siendo mejor Félez, creo que en los momentos clave, por el acierto desde el tiro libre, por estas últimas jugadas, creo que para mí Oms está siendo el líder de este equipo hoy. Y bueno, al final es el máximo anotador del conjunto, ¿no?, esta temporada, con esos 12 puntos por encuentro. Bueno, ahora ataca Alfindén, hay que anotar. Alex Vicente. Marsico. Marsico de nuevo. Quiere jugar con bloqueo. Cándulo engaña a los defensores. Alex Vicente penetra, va a sacar la falta ahí. Abajo. Va a ser abajo, Pues para mí, buena falta, yo creo. Tienen por gastar todavía el conjunto visitante. Se iba convencido al expitente para adentro y podía anotar perfectamente esa canasta. Y además tendrá alguna otra, por lo que parece el conjunto visitante. También las tiene al final. Marsico para adentro y se va a llevar ahora la falta. Creo que ahora sí va a ser de tiro, ¿no? Dos tiros, sí señor. Además. Bueno, pues expulsado Carles Oms, Expulsado Carles Oms, que como comentaba hace unos segundos estaba siendo el mejor jugador de Granollers. Bueno, pues pierde mucho, el conjunto visitante con esta expulsión. Aunque bueno, al final ha perdido ya a Martin Smith hace tiempo, Así que. Bueno. Quiero decir, o sea, ahora es verdad que estando igualado el partido en los dos momentos finales, que además está siendo el que está anotando casi todo, te puede hacer incluso más daño, pero. Pero bueno. El primero la anota, Marsico. Segundo también, hay que aprovecharlo. 7-1-6-9, 2 arriba. Esta defensa es muy, muy, muy importante. Quedarán, pues eso, 2 posesiones aproximadamente. Bueno, luego harán falta tal, así que alguna más. Pero en principio tiempo para 2 posesiones. Ahora falta personal. No es... Falta de Alex Fernández. Segunda falta de él. Y sin entrar en faltas todavía, sí que se la podía permitir al final. Y se puede permitir incluso... Ah, no, ahora ya no se puede permitir más. Cuando ahora no hay eso, ahora no hay que hacer falta, Hay que defender, impedir, anotar y rebote. Y ya que ellos defiendan, o hagan falta o lo que quieran. Salmerón, la bombita es buena, el rebote va a ser de... Se acaba la posesión, bueno, pues se la acaban comiendo. Y va a tener una diferencia de 2 segundos. Al fin de 26 quedan, pues 24 tiene. Veremos a ver. Marca jugada Sergio Frances desde la banda. Yo creo que ellos irán a hacer falta, Digo yo. Pues no, han ido a robar. Y ya sí la han robado. Bueno, pues increíble, Increíble lo que acaba de suceder al Finden, que simplemente tenía
que conservar el balón prácticamente, porque bueno, quizás lanzar a canasta en los últimos segundos. Tenía que conservar el balón, lo pierde. Nada, o sea, si, en su propio campo le hace, anota Granollers y le hace empatar el partido y todavía tiene 22 segundos. Es verdad que yo creo que lo que va a hacer Alfindén es atacar, ellos defender y, oye, la prórroga. Bueno, intentar robar de nuevo igual. Pero bueno, Alfindén tiene el balón para ganar aún así. Ha desaprovechado una muy buena oportunidad con esta pérdida. Pero bueno, la tiene. Tiene esta posesión. Y veremos a ver, Sergio Francesca ha pedido tiempo muerto para marcar jugada. Y veremos a ver si la pizarra funciona y consiguen vencer. O fallar, irse a la prórroga. O esperemos que no. Fallar, que le cojan el rebote y anote. Eso esperemos que de ninguna manera. Y lo que sí que queremos y esperamos es que anote Alfindén. Tiene 22 segundos para ello. Atacar con calma y apurar hasta el final, yo creo, ¿no? Al final estás igualado, lo peor que te pueda pasar es la prórroga, no pierdas el partido. Y no es que además, porque además si Granollers estuviera mejor, dices, pues es que ir a la prórroga no podemos de ninguna manera porque nos van a ganar. No, creo que las fuerzas están bastante igualadas. Una prórroga quizás no es buena cuando puedes ganar el partido ahora, pero no sería tampoco un drama. Eso sí, hay que evitar perderla. Parece que presionaban en el saque, pero ahora evidentemente se va a defender a Granollers. Juega Marsico. Quedan 12, Marsico. Parece que se la va a jugar el lanzamiento de Marsico de 2. No va, nada, rebote de ellos. Y bueno, nos vamos a ir a la prórroga. Empate a 71. Bueno, pues final del tiempo la tuvo Alfindén para ganar el partido. Pero no se rompió el empate. Final del último cuarto, 71-71. Nos vamos a la prórroga. Bueno, pues vamos a tener 5 minutos más aquí en el Polideportivo Municipal de la Puebla de Alfindén. Tan igualado estaba el partido, como decíamos, que al final no se rompió ni al cabo de 40 minutos. Quinteiro, el lanzamiento de 3, no va, rebote Candulu. Va a haber falta personal de Marcel Turne. Por lo tanto, tiros, claro. Se mantiene ese bonus del último cuarto. El primero lo anota. Pues 7-2, 7-1, no arriba al Alfindén. Bueno, todos los dos, bien. Bien en los libres Candulu, a pesar de que su porcentaje no es el mejor. Ahora 50% hasta el día de hoy. Que hoy doy por hecho que lo mejorará, claro. Félez, buena canasta de Félez para volver a igualar el partido. Quinteiro marca jugada. Alex Vicente
Lanzamiento triple de Alex Vicente. No va, qué lástima. No estaba mal intentado. El rebote es de ellos. Subiendo el balón, Esteban Félez. Seidi. Félez de nuevo. Torné, Félez. Tiene 7 segundos, defendiendo bien al Finden. Impidiendo anotar, ahí está solo en el triple. Triple de Murciano. Que está acertado en el triple en el día de hoy. La verdad que... Bueno, no tiene malos porcentajes, 37,3, que dentro de la liga, bueno, no está mal, la verdad. Se pone 3 por delante con este lanzamiento triple. Ha pisado la línea, pues va a perder el balón al Finden. Bueno, pues problemas ahora para el Finden. Pierde la ventaja. Y encima va a tener la ocasión de ampliar Granollers. Jugando conjunto catalán. Félez. Valiente ahora. Murciano se atreve con otro lanzamiento. Este no va, el rebote tiene. ¿Qué serie es? De Alfinden. Quinteiro. Vicente. Vicente se va para adentro. Busca el pase. Finalmente saca la falta. Va a tener dos tiros libres. El ex de El Olivar. Y de Vázquez Zaragoza. Va con los lanzamientos libres Alex Vicente, el primero para adentro. Y el segundo, bueno, pues bien, bien. De momento, me han hecho caso. Hay que mejorar los porcentajes, los han mejorado y están acotando prácticamente todo. Ataca Granollers, uno abajo. Para Alfinden. Está muy solo en el triple murciano. Viene de meter uno y otro para él. Se pone a 4. Más de una posesión, ¿eh? Peligro, peligro. Quedan 2:44. Ha consumido la mitad de la prórroga. Alex Vicente. Bueno, y ahora la pérdida de balón. Veremos a ver si castiga. Qué bien lo hizo Celez para anotar. Y Sergio Francés, que no le queda otra que parar el partido. Se pone a 6 puntos Granollers a falta de 2 minutos y medio. Bueno, pues final del tiempo muerto. El francés que lo ha tenido que parar, lo tenía que parar sí o sí. Se pone a 6 puntos esta última pérdida de balón. Ahora Félez está gustando su partido, muy valiente para adentro, a pesar de ser un jugador que tampoco es el jugador que mejor físico tenga, ¿no? De fuerte, quiero decir, ¿no? Creo que se va a encontrar jugadores más grandes sí o sí, pero va muy valiente para adentro y, bueno, la verdad que le está dando mucho a su equipo en estos últimos instantes de partido. Vuelve a pista Anderson Correia, va para adentro y va a sacar los dos tiros. Y bueno, esa recuperación de balón antes y luego pues, muy inteligente también, marcando bien los pasos, engañando al defensor y consiguiendo anotar, ¿eh? Va con los libres Anderson Correia, el primero para adentro.
muy seguro. Anderson Correia en el lanzamiento libre, 83%, hasta este partido 75% en el día de hoy, 3 de 4. Félez, marcando jugada. La quiere para él, es lo que digo, jugador muy valiente queriendo ir para adentro y buscando la mejor opción. Ahora creo que se hizo un lío, tiene que tirar, se va a ir al lanzamiento. Bueno, el rebote no lo puede permitir al Finden. No puede permitir al Finden ese rebote. No puede darle ni un segundo de tiempo al conjunto visitante. Los necesita a todos para remontar este partido. Bueno, y Murciano, que se ha clavado una prórroga como un general. 9 puntos, 3 triplazos para prácticamente sentenciar al Finden. Que ha hecho buen partido en general, ¿eh? Bueno, ahora el 2-1 de Candulo. Ha hecho buen partido en general. Pero ojo, la prórroga espectacular de Arnau Murciano. 22 añitos, ¿eh? Vaya jugador. Qué tiro tiene. Ya lo ha mostrado desde el principio. De hecho, es... como he comentado antes, el que mejor porcentaje tiene del equipo. Con 37%, el segundo de todo el partido, porque Smith tiene más, pero no ha jugado mucho hoy, claro, por esa expulsión temprana. 79-84, 5 abajo. Tiene que clavar todo a la perfección al Finden. Tiene que defender y sobre todo no permitir ni un rebote, ni uno. Ni atrás, y te diría que incluso adelante. Bueno, ahora falta en ataque bien provocada por Alex Vicente. Bueno, pues va a tener un minuto para remontar 5 puntos. 6 en el caso de que no quiera otro prórroga. ¿Lo conseguirá? Creo que no tiene tiempos muertos ningún equipo, si no me equivoco. Bueno, igual a ellos le queda uno. No lo sé. Alex Vicente. Alex Fernández ahora. Va para adentro. Alex Fernández le cambia al otro lado. Correia para adentro. Puede haber falta. Y sí, sacará los dos tiros Correia. Que está siendo... Bueno, me callo de momento. Saca los dos tiros y los va a lanzar. Poco más podemos decir hasta ahora. Bueno, pues se ha hecho daño, al parecer. Además de cometer la falta. Comentario de Michael ahora, madre mía, Granollers. No, esta gente sabe jugar. No sé si les da Granollers o al Finden, pero desde luego que sí. Vaya prórroga se están marcando, ¿eh? Bueno, y vaya partido, ¿eh? Porque remontar 15 puntos... con un Alfinden pletórico, no es nada fácil. Lo han conseguido remontar y luego pues han aguantado muy bien a un buen equipo, ¿eh? Como es Alfinden. No sé si muy buen baloncesto he visto hoy por Granollers. Además, me parece que cualquiera de los dos si vence es justo vencedor. O sea, han tenido sus momentos cada uno en el primer y en el segundo cuarto. Bueno, vaya rebote y vaya mate de Anderson Correia, que pone a su equipo a 2. La tiene, no está muerto al Finden. Estaba de parranda, pero muerto no. Hay que defender, se defiende y se vuelve a atacar. Hay que impedir anotar. La mueve bien, qué buena recuperación, a punto de recuperar. Sí, recupera al Finden. Anderson Correia, que lo está dando absolutamente todo en este último cuarto. En estos últimos momentos de la prórroga. No ha tenido demasiados minutos durante el partido, pero esta prórroga lo está dando absolutamente todo. Alex Vicente, lanzamiento de 2. 2 para Alex Vicente. Ah, no. Perdón, espera un momento, ¿eh? No es triple. No es triple. Estaba pisando claramente, pero el speaker había gritado triple y me había confundido. Bueno, pues vuelve a empatar el partido. Situación exacta a la que hemos vivido al final del último cuarto, lo que pasa que al contrario. Tiene 22 segundos Granollers para superar al Finden en el marcador o que el partido se vaya a la segunda, la prórroga. Veremos a ver qué pasa. Madre mía, cómo está el partido. Madre mía. Y qué canastón de Alex Vicente.
Bueno, el pabellón de Alfindel gritando el sí se puede, sí se puede, sí se puede, claro que se puede. Llegó a estar muerto, ¿eh? Bueno, en coma durante unos segundos Alfindel, llegando a estar 7 abajo. Desde ahí, parcial de 0-7 y partido igualado. La tienen ellos, va a intentar robar. Creo que no tienen que cometer falta. Tiene que defender bien y punto. Si hay prórroga, hay prórroga. Bueno, pues la va a hacer, ¿eh? La va a hacer. Pues la va a hacer, no sé si ha sido Alex Vicente o Alex Fernández, pero... Alex Fernández. Para mí falta muy, muy mala. A ver si puedes... Tienes la última. Bueno, falla el primero. Falla el primero, Esteban Félez. Tiene que coger el rebote. O sea, si lo falla, tiene que coger el rebote. Si no, pues sacará del fondo. Falla los dos y la posesión, sí, va a ser de Alcindén. Bueno, pues ojito porque era bastante dudosa. De hecho, Murciano dice que no. Tiene 13 segundos Alcindén ahora para volver a ganar el partido. O sea... No lo ha aprovechado Granollers, ha fallado los dos tiros libres de Granollers, la tiene Alfindén. Ha desaprovechado Alfindén en el último cuarto, ahora Granollers. A la tercera irá la vencida, veremos. Ataca Alex Vicente. 6 segundos, Alex Vicente. Alex Vicente, vaya tapón. Bueno, van a tener ahora dos, jugada de fondo. Tensión máxima, ¿eh? Tensión máxima, qué partido nos están dejando estos dos equipos. Por calidad y luego también por no saber concretar en los momentos finales, que nos va a mandar igual a la segunda prueba, ¿eh? Pero aún así partido espectacular, vaya. Además aquí están esperando, parece ser los Junos de Alfindén y contra su rival, que quieren jugar partido y se va a jugar súper tarde. Anderson para, va a ganar el partido, no va el rebote. Bueno, pues nos vamos a ir oficialmente a la segunda prórroga. Lo volvió a tener Anderson Correia, pero tampoco lo tuvo. No la aprovechó Granollers, no la aprovechó Alfindén. Pues segunda prórroga, claro que sí. Sigue el básquet. ¿Queríais baloncesto? Toma dos tazas o tres o las que sean. Segunda prórroga. Entre estos dos equipos, 84-84, volvieron a empatar. 13-13 es el resultado de la prórroga. Ha sido bastante anotadora, todo hay que decirlo. La primera posesión de esta segunda prórroga es para Granollers. Félez. Salmerón. Con Auro. Jugaba. Que bien lo hicieron el dentro fuera. Auro iba a sacar la falta para mí, clarísima. Y creo que es la cuarta de Correia, ¿no? Bueno, pues creo que se va a repetir la misma situación que con Martin Smith. Creo que es la cuarta de Anderson. Vuelve a protestar. Para mí, error claro, porque...
le han hecho lo mismo a tu compañero, no protestes. Que sí, que te, para mí además no tiene razón, todo hay que decirlo. Para mí es falta clara de Anderson Correia. Para mí se equivoca. O sea, comete la cuarta. La técnica es la quinta. Es lo mismo que ha pasado con Martin Smith. Lo que pasa es que para mí ahora es justo. Porque la falta es y la técnica es. Para mí se equivoca Anderson, que estaba cuajando y ha cuajado una muy buena primera prórroga. Pero ahora se ha equivocado, claramente. Va a tener tres tiros además el conjunto visitante. Bueno, pues no está teniendo acierto en la línea de 4-25 Granollers desde que ha finalizado los primeros 40 minutos. Y que siga así, ¿no? Se ha de limpiar ahora la jugadora de cantera de Alfindén. Ruido en Alfindén, pitos para lanzador, que va a tener todavía otros dos tiros libres. El segundo sí lo anota. La demora no le ha presionado para nada al jugador de Granollers, y el segundo también. Pues dos de tres. Dos arriba, Granollers. Vaya rima, ¿eh? Jugando Alfindén. Marca jugada. Alex Quinteiro, el ex de Centro Natación Helios. Con Dani. Alex Vicente. Metió esa canasta ganadora. Pase picadito ahora. Con problemas para encontrar a alguien. Recibe el balón adentro Candulu. Se la va a jugar el pase interior. Dos canasta. Muy buena para Dani Ruiz. Sube el balón Granollers. Vaya taponazo. Vaya taponazo a tabla de Douglas Candulu, pero el rebote tenían que cogerlo. No se puede perdonar eso. Bueno, espérate que quiere otro. Ahora ni se atreve. Pues al final esto es lo que provoca Candulu. Entra valiente Jonathan Seidi. Se come un taponazo del 15. Y claro, a la siguiente se lo piensa. Jonathan Seidi, que ha estado muy valiente durante todo el partido. Claro, se lleva un tapón y ya no entras con la misma energía, ¿sabes? No sé qué pasa exactamente. Pero bueno, no sé por qué se queja ahora Alex Quinteiro y Sergio Francés desde la banda. Pero bueno, posesión de Alfindén. Lo dicho, ¿no? Al final te cambia un tiro. O sea, te cambia un tiro porque ahí, en la segunda jugada que iba a ir Jonathan Seidi hacia canasta, se para porque dice, es que me voy a llevar otro tapón. Y la saca fuera y al final el tiro es, bueno, malísimo de su compañero. Al final ese tapón impide dos canastas para mí. Va a haber falta personal, ahora serán dos tiros de Alfindén. Para Alfindén. Bueno, aquí que no va a quedar ni el apuntador, ¿eh? Otra expulsión ahora de Granollers, Marcel Tourné, por cinco faltas. Recordemos, Marcel Tourné ahora expulsado, con cinco faltas. Carles Oms con otras cinco en Granollers. Y en Alfindén, desde el segundo cuarto, Martin Smith, la última de ellas técnica. Y ahora en esta segunda prórroga, Anderson Correia, la última de ellas técnica. Anota el primero, Alex Vicente. Va con el segundo. Bueno, pues anota los dos. Aprovechando muy bien el 4-25. La verdad que no sé qué está pasando. O sea, Ni antes cuando estaba protestando Alfindén, ni ahora que está protestando Granollers. No entiendo absolutamente nada. Pero bueno, sigue el partido tal y como tiene que ser. Así que nada raro. Jonathan Seidi, murciano. Dos arriba Alfindén, tiene que defender su ventaja.
Ahora va a haber... pues va a haber falta de tiro. Van a ser dos lanzamientos desde el 4.25. Quinta falta personal, el número 9. No, si antes lo digo, Dani Ruiz expulsado también por cinco faltas. Claro, al final jugar 50 minutos, pues claro, hacen más falta, ¿no? Cinco jugadores expulsados ya en el partido. Este sin técnicas, ¿eh? Sí, sí. Entra en pista Samuel Menéndez. Bueno, pues baja importante, ¿eh? Pierde ahí bastante físico, la verdad. Anota el primero. El segundo. Lo falla el rebote. Bien. Samuel Menéndez. Sube el balón, Alex Vicente. Quinteiro, Vicente de nuevo. Para afuera, Alex Fernández. La intenta, buena defensa. Tiene que tirar al fin de él. A ver, para adentro, nada, nada, se la va a comer. Sí, se la come, bueno, no, igual valía el tiro. Pero falla Alex Vicente. Buena defensa de Granollers, que ahora ataca. Félez. Con Auro. En cuanto a su compañero, va para adentro. El tiro de Salmadón no va. Se lo acaba quedando pasando por casi todas las manos de los defensores de Alfindel. Y ahora encuentra solo mala ahí Alfindel. La verdad, estaba muy solo el jugador de Granollers. Pero bueno, sigue la igualdad, 88-89. Dos minutos para finalizar la segunda prórroga. Alex Fernández encuentra solo a Menéndez, va para adentro, quedan 10. Menéndez se juega el tiro. El rebote se falla y el rebote es de Granollers. Pues otra oportunidad para Granollers para ampliar la ventaja. Juega Seidi. Seidi que se va para adentro. Seidi ahora valiente. Lo defienden bien, se fue todo contra el mundo. Rebote de Gandulu. Alex Vicente. Alex Vicente está solo desde el triple. ¡Tri, tri, 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 tri! ¡Triple de Alex Vicente! ¡Qué final de partido se está marcando! Logró la igualada en la primera prórroga y ahora con dos buenas canastas consigue esta última triple, consigue igualar, hacer superar a su equipo en el marcador, aunque ahora está igualado. Pues otro empate, a mí ya me da miedo, ¿eh? Yo creo que nos vamos a quedar a dormir aquí, la verdad. Ojito, no hay otra prórroga. Pues es que los jugadores estarán reventados porque además está la mitad del equipo expulsado en cada... Bueno. ¡Tri, tri, 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 tri! ¡Triple de Alex Fernández! Los Alex, madre mía, el cuarto del partido para él, para poner el 94-91, lo tiene que parar obligatoriamente Tony Olivares. Bueno, qué partido. De los prórrogas, triples, o sea, un cuartazo espectacular de Alfinden. Luego Granollers, increíble desde el libre. Y una defensa espectacular en el segundo cuarto. Tercer y cuarto cuarto, tan igualados que han tenido que haber otros 10 minutos más con dos prórrogas. Y ahora llegamos a este final de cuarto. Bueno, en la primera prórroga, los triples de Murciano de Granollers. Y ahora los de Alfinden por parte de Alex Vicente y de Alex Fernández. Es que lo está teniendo todo el partido, la verdad. Hombre, es verdad que ha habido tiempo para que pasen cosas, pero... mucho mérito a los dos equipos. 94-91. Y quedan 56 segundos. La bola en el tejado de Granollers. Pasamos un poco las estadísticas. Candulo. Joder, Candulo, bueno, en fin. 24 puntos, 20 rebotes, 48 valoración. Candidato a MVP de la jornada de Liga Eva del Grupo C. Alex Vicente, 14 puntos, 14 valoración. Y Marsico, 10 puntos, 8 rebotes, 11 de valoración. En Granollers, Almelón, 12 puntos, 7 rebotes, 19 de valoración. Oms, 18 puntos, 16 de valoración. Félez, 17 puntos, 11 rebotes, 16 de valoración. Félez,
que un poco desde la sombra está haciendo un verdadero partidazo. Es verdad que lo he comentado más, se ha dejado ver más en esta prórroga, pero está siendo el héroe sin capa desde la expulsión de Oms, ¿eh? Bueno, antes lo digo. 2-1 y con opción de volver a empatar. Es increíble, ¿eh? No se rompe la igualdad de ningún momento. O sea, está tan igualada la liga y los equipos que no son capaces de romper la igualdad en 50 minutos de partido. Increíble, increíble. Pues Tere anota la canasta, va a volver a ver. No, es empate, ¿no? Ah, empate, 94-94. Es que el marcador del pabellón, digo, no del de la TD, habían subido un punto más a ganar, ya lo que nos faltaba. 30 segundos, Alex Vicente puede recibir la falta, va para adentro, vaya canastón de Alex Vicente, qué prórroga está haciendo Alex Vicente, espectacular. Espectacular Alex Vicente, momento de defender. Bueno, ahora la falta personal de Alex Fernández. Cuarta, ¿eh? No sé, al final va a tener que salir a jugar algún aficionado, ¿eh? Cuarta falta personal de Alex Fernández, mal momento para hacerla. Y veremos a ver, Félez que está en todas, ¿eh? Está en todas, ¿eh? Ahí no falla, madre mía. Anota Félez, 94-93 con opción de volver a igualar. Ahora falta personal, claro, provocada, claro, porque al final falla un tiro libre, está por debajo en el marcador, tienes que ir a hacer la falta. Hay comentarios en el... Ah, me voy a meter mucho en el debate porque además ahora está a punto de ganar el Finden, pero básicamente dicen que la quita a los tres mejores jugadores. Creo que Marsico no sé si está expulsado, ¿eh? Marsico diría que no. Bueno, igual sí. Pues Marsico ni me he enterado. En el caso de que sea Marsico son cuatro los jugadores expulsados. Porque se ha ido expulsado Dani Ruiz, Martín Smith y ojo el rebote. Bueno, vale, pues aquí ojito que este rebote ha podido ser la vida. La vida para el Finden. Porque falla uno al Finden, pero coge el rebote Candulu, que creo que lleva 47 rebotes. Y ahora tiene que aprovechar los libres. Meter los dos sería clave, porque son cuatro puntos, son más de una posesión, sí o sí. Tienes que meter un 3-1 o ir a dos posesiones. Y claro, 99-95. Lo dicho, que básicamente había diferencias, ¿no? De que, bueno, son más o menos justas las expulsiones de Alfinden, y sí, la verdad que la baja de Martin Smith y la de Anderson Correa sean más o menos justas. Para mí la de Anderson Correa la verdad que es justa, la de Martin Smith no tanto, lo comenté al principio del partido. La de Marsico, la verdad que siendo consciente ni me he enterado que la han expulsado, la verdad. Luego sí que la de Dani Ruiz también me parece justa, pero sí, la verdad que es muy difícil con varios jugadores expulsaban el partido, pero recordemos que a ellos creo que en la prórroga del último cuarto también se la expulsó a Carles Oms, que estaba siendo de lo mejorcito de Granollers. Entonces, bueno, yo creo que ha habido un poco de todo, ha sido un partidazo, creo que, aunque yo sí que lo haya criticado un poquito al principio, hay que fijarse en el partidazo que está siendo y que ojalá se lo lleve al Finden, desde luego, aunque bueno, los de Granollers que arranque se lo lleve su equipo, pero bueno, me refiero a que haya sido más o menos justo. Todos los dos equipos han perdido jugadores. Es verdad que en el caso del Finde son tres o cuatro incluso. Y en el caso de Granollers, pues vale, los dos. Ojito con opción de empatar o adelantarse Granollers. Falla los dos Candulu. Y lo dicho, a disfrutar de estos últimos segundos. Un lanzamiento de tres, no va, rebote. Tiene que ser de Alfinden. Lo perdonan. Madre mía, vuela al perdonar. Y otra canasta más. No me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Vuelve, o sea, tres prórrogas. Es que ya, claro.
aquí los chavales que están esperando a los juveniles van a jugar mañana, porque... A ver, desastroso lo que ha pasado, la verdad, para el Finden. Tenían el partido ganado. Estaba 2-1 arriba el Finden. Ha metido un tiro libre, ha fallado el otro, 2 arriba. Ha cogido el rebote Candulu, ha perdonado los 2 tiros libres. Ha atacado Granollers, ha fallado el primer tiro, el rebote lo ha perdonado, lo ha vuelto a perdonar como lo está haciendo constantemente al Finden. Y ha metido sobre la bocina Esteban Felipe. Lo dicho, partidazo. Y lo dicho, que, lo que iba a decir, que al final con tantos minutos es verdad, es normal que se expulsen jugadores porque vas cometiendo faltas y al final es normal que se te expulsen varios. Entonces, bueno, es lo que hay un poco, ¿no? Pero muy bien, están sabiendo competir los dos equipos con esas bajas, ¿no? Pero bueno, lo dicho, cada uno... Lo que estoy consultando ahora es si Marsico está expulsado. Marsico a mí me pone que no está expulsado. A ver, según las estadísticas lleva una falta. Lo que pasa es que es verdad que no está jugando, pero yo creo que es por decisión de bueno, no está en el banquillo, quizás se ha lesionado, No, está, pero yo según las estadísticas no se expulsó, lleva una y además a mí no me suena que hayan señalado la quinta del jugador. Pero bueno, son 3 expulsadas y 2 de Granollers, así que al final se equilibra un poco la balanza. Vamos con la, no primera, no segunda, sí tercera prórroga. Espectacular. Yo lo he dicho, yo voy a pedir la cena aquí a los encargados del club de Alfindén, porque... Y una cama, si puede ser. Porque, madre, de noche aquí. Bueno, de noche ya es, pero digo la hora de dormir. Madre mía, qué locura de partido. Juega Granollers. Félez, el encargado de meter la tercera canasta de... O sea, la canasta para forzar la tercera prórroga. Seidi. El lanzamiento de 3. Bueno, pues vuelve Murciano. Descansó en el segundo cuarto. En la segunda prórroga, vuelve en la tercera. Triplazo para poner a su equipo a un marcador muy bonito. 99-100. Quinteiro, Alex Fernández, bueno, vaya canastón ahora de Alex Quinteiro, uno arriba, nada, esta igualdad no se rompe ni a tiros. Yo, la verdad, en los años que llevo en FAVASKET narrando, los que he narrado yo al menos, 3 prórrogas, bueno... Va a haber falta, ojito, falta antideportiva de Félez, creo que ha sido, ¿no? Sí, de Félez. Bueno, pues aplauden. Ojo, tiene que aprovechar los libres y la posesión al final. Lo he dicho. No sé si la de Utebo Cuarte, creo que tuvo 2. No, perdón, la de CBZ Cuarte CBZ de antes de Navidad, creo que tuvo 2 prórrogas. Que no la di, no estuve yo narrando, pero tuvo 2 prórrogas. Pero 3. Los partidos que hemos dado en FAVASKET, o sea, que haya dado yo seguro, pero los que hemos dado en el tiempo que llevamos desde... Yo no recuerdo ninguno, igual hay alguno, pero yo no lo recuerdo, la verdad, no lo recuerdo. Ah, increíble, increíble, o sea, es que a veces se acaban las palabras, ¿no? Porque al final la igualdad no se rompe... Tanto por méritos de los jugadores, por anotar los dos equipos, como por los de méritos a la hora de no culminar el partido. Bueno, en el caso de Félez ha sido mérito, en el caso de Alfinden ha sido de mérito en varias ocasiones, pero es que todo hace que sea un cóctel que haga que estemos en la tercera prórroga. Es absolutamente espectacular y lo he dicho. Aquí tenemos jugadores de Junior, creo que son Junior, ¿no? De Alfinden y de... que no sé qué equipo son, que están esperando a jugar. Claro, igual tenían programado el partido
pues yo que sé, a las 8:30 y van a acabar jugando, no, 8:30 no, antes, sí, 8:30 y van a acabar jugando a las 9:15, probablemente. ¡Ojo al triple! ¡Triple de Alex Vicente! Idéntico, idéntico el triple de Alex Vicente antes, para poner además el más 6. Antes no sé si era el más 6, pero era una ventaja ya considerable para la igualdad que está viendo. Y lo tiene que volver a parar todo Olivares. Ahora lo importante es en estos 3 minutos conservar esa posición. La verdad que mucho mérito al Finder. Lo hemos comentado anteriormente, perdiendo a 2 de sus mejores jugadores, como son Anderson Correa y sobre todo a Martínez desde el principio del cuarto. Aguantar este ritmo, Alex Vicente, que se está echando el equipo a la espalda. A pesar de... Bueno, es verdad que creo que este año está encontrando un poquito más de regularidad que el año pasado, quizás. Pero lo de hoy está siendo espectacular. Tiene momentos de jugador estrella de Liga EVA, la verdad. Así que bueno, veremos a ver, ¿no? 6 arriba... No hay que dar nada por sentado en este partido. Yo diría que incluso ganando de 12 a falta de 3 minutos no habría que dar nada por sentado. Pero al fin de que, bueno, da un pequeño paso hacia la victoria. Qué duda, cabrón. Bueno, ánimos también para Granollers de Neva Edit. Ánimos para Arnau. Bueno, juega ya Granollers. Perdón si no puedo leer ahora todos los comentarios. La verdad que está muy activo el chat. No es para menos porque le está haciendo un partidazo. Y además eso, los tiempos muertos se pasan volando. Y está pasando en cada jugada. No, no nos podemos perder nada. Bueno, vaya tapón ahora. Bueno, el rebote otra vez el rebote. Se la come. Bueno, vaya taponazo de Ulas Candulú. Hace el tapón, coge el rebote, o sea, no coge el rebote, el tiro ya estaba fuera de tiempo de... ya lo diré. De más pons y opción de ponerse a 8 o 9 puntos al Finden. Sería, bueno, la máxima no, pero la máxima desde hace un tiempo sí, ¿eh? Alex Vicente, qué partidazo, qué final de partido está haciendo Alex Vicente. Alex Vicente va para adentro y va a sacar la falta y los dos tiros. No lo he dicho, ¿ves? Ahora ya otro expulsado de Granollers, Jordi Auró, que es verdad que es de los máximos anotadores en temporada, 10 puntos, pero hoy no ha sido su mejor partido, desde luego. Es que son 3 de cada equipo, la verdad que es que, claro, cuando juegas 55 minutos a baloncesto, es muy difícil no hacer 5 faltas. Hombre, evidentemente no ha jugado 55 minutos todos los jugadores, pero muchos de ellos estaban cerca de los 40 ya, ¿eh? Superando los 30, cerca de los 40. Es los que, claro, se tienen que comer las 2 prórrogas enteras porque no hay jugadores ya para disputarlas. Al final el banquillo consta de 4 jugadores en cada equipo. Ahora mismo. Anota el primero Alex Vicente. ¡107-100, 7 arriba! La mitad de la prórroga, queda 2 minutos y medio. 7 arriba, el rebote va a ser de ellos. Va a haber... ahora de Samu Menéndez. Y tiros, evidentemente. Anota el primero. Ánimos ahora de Pedro de la Rosa. Vamos, joder, historia. Vamos al Finden. Y Alejandro García, otro de los comentaristas de Fabasket TV, clutch, refiriéndose evidentemente al tiro de Alex Vicente. Anota el primero, Marc Salmerón. Y por cierto, Franco Mar dice, es por decisión del técnico, supongo que se referirá a Marsico, ¿no? Pues yo he dicho que sí porque yo creo que problemas de faltas no tenía. Bueno, 2 minutos, 107-102. Ahí marca los pasos, a punto de cometer pasos. Ahí está, a punto de... ¡Bien! Buena canasta. Re-
rebote muy importante de Candulu. A ellos no les queda el tiempo muerto, ya lo ha agotado Tony Baris, así que al final tienen que jugar con eso. No, no le queda tiempo muerto a ellos, tiene que desquiciarlo. Bueno, vaya falta más tonta ahora de Douglas Candulu, la verdad. Aplaudido por la afición, pero para mí sí es falta, la verdad. Son tres tiros. Y no se acaba de ir, porque son siete puntos, pero va a tener tres tiros ahora, más Pons, ¿sabes? Entonces, bueno, no se va, no se acaba de ir. Lo anota. Le van a decir a los aficionados, a los niños, que no tiren cosas, que se echen para atrás, porque puede ser peligroso, evidentemente puede caer algún jugador, y son niños, al final les pueden hacer bastante daño, y por eso está demorando este lanzamiento libre. Anotado el primero, recordemos, 6 abajo, va a tener dos más. Ah, no, pues son dos, eran dos tiros. Bueno, pues bien, porque además falla el segundo. ¡Venga, vamos, vamos! Debía estar pisando. Alex Quinteiro subiendo el balón, 6 arriba. La tiene en la mano de nuevo al Finden. Quinteiro. Candulu. Menéndez. Hay que tirar ya el lanzamiento, toca aro. Bueno, pues va. Ah, no, pues parece que ha tocado Candulu. Me había parecido que en última instancia era Murciano el que tenía contacto con el balón, pero parece que no. 1-28, posición para Granollers. No lo está matando, ¿eh? Además, recordemos, es que ya creo que se me había olvidado a mí, se nos había olvidado a todos, igual hasta a los jugadores. A ver, es de más 7. Hay que ir a por él también. Hay que ir a por el más 7, o a por el más 8 en este caso. Primero pasar de campo, Alex Vicente lo consigue, bien superado a su defensor, queda un minuto. Alex Vicente marca los pasos, bueno. Alex Vicente, Gaston, qué jugador. Más 8, ahora mismo se lleva hasta el Averaz, el lanzamiento triple no va, rebote de Alex Quinteiro que la saca, quedan 46 segundos. El partido prácticamente eso, el Averaz ahora mismo está para Alfinden, recordémoslo, más ganaron allí 70-63. Yo creo que Sergio Francés lo va a tener en cuenta. Bueno, pues también se va. Al final, creo que son 4 expulsados ya. Marc Salmerón también ahora. El Granollers, otro jugador que pierde. No, la verdad es que con 3 prórrogas, si hay otra más. De hecho, creo que si hay otra más, van a jugar 4 contra 4. Seguro. A ver, no tiene pinta, ¿eh? Pero yo ya no descarto nada en este partido, la verdad. No descarto nada. Lo dicho, ¿eh? Hay que mirar el Averaz. Creo que al final con tantas prórrogas, la igualdad... bueno, a ver, igualdad ha habido, pero con tantas prórrogas al final ha tenido la oportunidad al fin de incluso llevarse el Averaz, ¿no? Está en 7. O sea, tiene que irse a los 8, mínimo a los 7 para igualarla y ya depender del general. Pero los 8 para asegurar, ¿no? De momento están los 8 y los 8, pues falla los 2, ¿eh? Toca en última instancia el jugador de Granollers, pisoscun.com. Va a tener 14 segundos al final para ampliar la ventaja y asegurarse la verás. Veremos a ver, 40 segundos de encuentro. Pues la pérdida de balón ahí, qué lástima. Hay que defender. Solo al jugador, rebote bien para Candulu. No van a tener la última de milagro, pero hay que pasar de campo. Vaya, a ver, yo creo que si mete un triple, una canasta de 2, te aseguras el Averaz, yo creo, ¿no? Bueno, una canasta de 2 le pondría a
a 10, tendrían que meter ellos un triple para igualarlo. Lanzamiento de 3, no va, rebote, bueno, pues ellos tienen ahora que meter, nada, una canasta, tienen que meterla. Bueno, falta personal tontísima, sí, clarísima, está en movimiento. Pues Alex Vicente, ojito, que se aprovecha de los libres, se vuelve poder a 6 otra vez. Supongo que agotará además el tiempo muerto Sergio Francés. Para. Bueno, a ver, depende de lo que pase también, claro. Si falla las cosas, bueno. Pues recordemos. Hacemos una recapitulación de la versión partida. Primer cuarto, para el Finden, clarísimamente, 27 puntos. Segundo cuarto, expulsión de Martin Smith, muchas faltas, aprovechando los tiros libres. Granollers. Tercer y último cuarto están igualados, que se han forzado hasta 3 prórrogas. Algunas de ellas espectaculares, la primera con triples de Arnau Murciano y esta última con Alex Vicente, espectacular. Se han llegado a poner hasta 9 arriba, no, hasta 8 arriba ellos. Vale, se han puesto hasta 8 arriba. El Averas está en 7 puntos. O sea, allí el partido de ida, o sea, ahora ya con el partido resuelto, digamos la victoria para Alfindén, que se pondría a 2 de Granollers, estaría, claro, ganando ya el partido, pero es que la verás que ahora mismo, o sea, es que ya tiene tantas cosas este partido que vamos a llegar a 4 segundos del final con el Averas en juego, con el Averas igualado a más 7. Si mete Alfindén, ganará el Averas, o sea, superará el Averas particular a Granollers. Si no consigue, se quedará igualado y ya dependerá del general, aunque es verdad que con 2 victorias por encima al Finden, bueno, es mejor asegurar, ¿eh?, que esta liga está muy igualada, puede pasar absolutamente de todo. Repaso rápido, 25 puntos de Alex Vicente, 25 de valoración, partidazo. Candulu, ojito, ¿eh? 28 puntos, 25 rebotes, 55 de valoración. No me he equivocado, no se ha vuelto loco la FEB con las estadísticas, es la realidad. Y Marsico con 10 puntos, 11 de valoración. La verdad que entre Candulu y Vicente, espectacular. Murciano, 23 puntos, 10 de valoración. No sé por qué tampoco, habrá fallado bastante también. Salmerón, 14 puntos, 8 rebotes, 22 de valoración. Pélez, el mejor sin duda de Granollers finalmente, 23-31. OMS 18-16 y ya está. Vale, vamos a tener la última para ver si se lleva la veras al Finden. Menéndez, ahí está el lanzamiento. ¿Quién se lo va a jugar? El lanzamiento iba a ser... Nada, no va a valer. Vale, vale, un momento. No solo no es canasta, sino que se cuelga del aro Kangulu y por lo tanto va a tener no sé cuánto tiempo, quizá una o dos décimas, el conjunto de Granollers. La verdad que qué ganas de alargar el partido, Nos vamos a ir a las 2 horas, Ah, increíble. Una décima, la va a tirar al final, no entra, bueno, final del partido, podemos decirlo finalmente, tras 3 pruebas, vaya partidazo que se ha llevado al Finden, finalmente no pudo ser el Averas, pero victoria por 111-104, vaya partidazo hemos visto, hemos contado hace un poquito todo lo que ha pasado, de verdad que se queda subido Favas, que si tenéis tiempo y no lo habéis visto entero, véoslo porque es espectacular el partido de hoy, 3 prórrogas. Enhorabuena, Granollers, por un digno partido que ha hecho. Realmente no ha podido ser para ellos al final. Lo ha tenido que romper en la tercera prórroga con un Alex Vicente espectacular. También lo he dicho, los 55 de valoración de Cándulo, increíble. Y nada, un placer haber estado aquí hoy, la verdad. Poder contároslo con más o menos aciertos, con más o menos opiniones contrarias o a favor. Pero al final lo disfrutamos todos, ha sido un partidazo. Y la verdad que poco más puedo decir. Gracias por habernos escuchado, por haber visto esta retransmisión. Y nada, nos vemos esta semana, mañana partido de CBZ. No se lo pierdan, a las 4:30 estará mi compañero Alex. Ojalá sea con solo la mitad de lo que ha sido este. Nos podemos conformar. Un saludo y hoy más que nunca, ¡viva el básquet!